Hola, hola, bienvenidos, bienvenidas a un programa más de Hadoken Rojo, el número 73. Lo acabo de enchufar ahora mismo. Un programa especial porque vamos a contar, bueno, con el, médico, con el equipo médico habitual, que eso no es que sea muy especial, pero con un invitado. ay, Tengo muchas ganas de saludarle, pero primero hay que saludar a, a nuestro querido Aureal. ¿Qué tal estás, muy tío? Muy buenas, pues aquí viendo el panorama mundial. Está... Sí, ¿no? <laughs> Hadock News. <laughs> Oye, déjame ver tu camiseta, a ver, levántate un poco. Retro, no, Ay, no vale. pone más. Retro, retro no es. Prometía más de lo que luego así Sí, ¿no? como yo. <risa> <risa> sí, un poquito así. Pero bueno, eh, Lazarín, tío, ¿qué tal estás? ¿Qué tal? Pues estoy un poco resfriado, ¿eh? Tengo eh, una voz un poquito así. Voy a machacar el botón del mute para que no me oigáis toser. Porque además es un. Es... Parece que estoy a punto de, de estallar cuando toso. Está muy bien. Se me, ya, me ha salido el pulmón, como pero, decíamos antes. Joder, qué asco, tío. Sí, efectivamente. Sí. Que, eh, dos cosas te tengo que decir. Lo primero, lo de la voz. Adelante. Si tú eres... Sí. Si tocas el... Pues esto de gira y tal, tú no, tocas los, los, los bongos, tío, ¿no? Es que, es que... Es que es como, joder, has estado ahí de fiesta, ¿eh? No, yo estaba resfriado ya de antes. Que, que haya salido de concierto dos días seguidos... No ayuda, ¿no? No ayuda. Pero... Uh -huh. pero de verdad que esto es refriar, no es resaca. Vale, vale. Yo, yo, yo te <laughs> si creo. Esa, si la pregunta era esa, sí. Ahí está, ahí está la respuesta. Vale. Eso y luego no era, pues eso, que la, la, te lo digo verdad. Yo creo que llevas mucho tiempo con, con Venecia puesto encima. Sí, has visto. Sí. La verdad es que so, me he dado cuenta de que tengo el armario como, no sé, tengo como ocho camisetas iguales, ¿no? Este rollo. O sea, sí. como yo negras, pero tú de rayas feas. O sea, Efectivamente. Pe perdón, de feas. rayas. Sí, sí. feas. Y ya está. Feas, vale, feas. vale. Vale, vale, vale. Muy bien. Eh, el invitado especial, Don Alberto Pastor, tío. Gafapast, pero además de, de, de los puros, tío. Me, me encanta, macho. ¿Qué tal? Gafapastor, tío. Sí, sí, sí. Gaffa... <laughs> Yo que lo, lo entiendo porque lo de gafapasta, pero si tú eres más gafapasta que nadie jugando a juegos de hace 300 años. ¿Qué dices, ¿Qué dices no? tío? ¿Qué dices? Yo soy. Hoy me instala, me instala un juego de chip. No, no, eh, che, che. No me digas nada que tengo. No, no, mucha, sí, te, te estaba invitando curiosidad. a ti. O sea, eres tú. Jugando a juegos ahí de hace 500 siglos y me dices a mí por jugar a yo que sé, <laughs> <laughs> juegan cosas normales. Qué asco tío, es como es como el castellano, es que es como se nota que trabajan juntos tío, madre mía, se, sí se contagian la mierda tío, madre del amor macho. Pero bueno, oye vamos a vamos con la escaleta que quiero es que tengo muchas ganas de escuchar a, a Alberto, que además yo creo que mira va a empezar el aquí estamos jugando va a empezar él, te lo digo para que lo sepas, ahí va a hacer una, una excepción. Que después de la que estamos jugando, vamos a darle a nuestro querido Michael Paster, porque según él, La... lo que es el brand, es decir, la marca PlayStation, dentro de 10 años no va a existir. Ahí, con dos cojones, con dos cojones. No, la, no, la, no las consolas, que va, sino la marca. Luego nos vamos a detener en Star Wars Eclipse, porque entre otras cosas sé es que Alberto le gusta, y según parece, el título estaría teniendo problemas en el desarrollo y se va al 2027-2028. Me parecía una, una auténtica locura. <laughs> Luego vamos con varios gameplays de juegos como Sea of Stars, The House of the Dead Remake y Bullfighter Neon. Qué calidad este último, por cierto. Y luego vamos a terminar la actualidad, el bloque de, de actualidad, y analizando un poquito el calendario de lanzamientos que tenemos para finales de este año, porque entre unas cosas y otras se está empezando a, a llenar de juegazos y hay que hacer porras con, con retrasos y, y hostias que se van a dar. ¿Y el Solomillo cuál va a ser? pues el state of, basura iba a decir, state of play que se emitió hace, hace unos escasos días y que yo creo que mis compañeros le van a dar más hostias que yo y ya es decir, eh, cuidado, o sea, que pueda haber ahí... Mira, 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 Aureas se está relamiendo, macho, ¿eh? Luego sí. dicen de mí. Qué asco. Estoy sorprendido porque debo ser el único al que, al que le pareció guay lo que lo que enseñaron, pero bueno. Guay. No sé, a lo mejor ya. soy idiota. Yo, no, sé. yo, ta yo tampoco... O sea, ¿no? a lo mejor no, soy idiota, pero yo qué sé. Luego, pero por luego otra cosa, vemos. ¿no? Bueno, sí. bueno, bueno, okay. déjalo, Por cállate. Todas. Cállate De que bajo. quiero escuchar a Alberto Pastor. Eh. Además, así, bebe, viendo que luego te toca a ti, Lazarín. ¿A qué has estado jugando últimamente Don Alberto Pastor? Que me ha dicho que me quiere sorprender. Y digo, hostia, cuidado, cuidado con las la, la gafas. Cuidado. Sí, tío, mira, voy a empezar con el que ya no estoy jugando porque para mí es un alivio, que es Los Arc. Porque he tenido que escribir Uf. el análisis y llevo como Uf. un mes jugando a eso. ¿En serio? El host... Sí, sí, y está bien el juego. Pero llega un punto en el que es un bucle infinito de hacer siempre lo mismo. Ya sabes además que los MMO coreanos tienen ese rollo de, venga, toneladas de misiones y toneladas de todo. Para pues que afortunadamente, no te afortunadamente no lo sé. No, no tengo nada de conocer ¿Pero? Yo tampoco. No. Pero vamos, lo de, lo de que sea todo un ciclo constante y tal, no nos pilla de sorpresa, ¿no? O sea, sí. esto es, es lo que es. Pero fíjate, yo cuando escribí el análisis del World of Warcraft Classic, decía que los jugadores hemos evolucionado, ¿no? Entonces, lo que antes nos parecía bien como pasarte una hora para matar a un a diez jabalís, ahora no, porque es como que queremos que valoren nuestro tiempo, ¿no? Y eh, este juego en concreto no es tan excesivo como otros juegos de Corea, pero tiene ese punto de, por ejemplo, me estoy muriendo, Sergio, necesito que me traigas una poción y tú ya. venga voy a hacer esa misión y la poción la tienes a mi lado a un paso o sea está que puedes tirar la mano y cogerla y es misiones así sin parar que es en plan pero por qué mierdas tengo que ir yo a coger la poción si lo puedes coger tú si es que tendrías que morir por no por ser vago o sea qué maravilla a mí se me esto... saca totalmente y eso no se parece a los a las misiones de un assassin's creed estándar o no o estoy muy desconectado. O sea, la misiones secundarias secundaria de los sandbox que suelen ser de ese estilo. Es decir, necesito unos pañuelos, unos cleans, porque necesito sonarme los mocos. Vete hasta tomar por culo. O tal. <laughs> Al desierto de, del Gobi hey. ahí, ¿sabes? Y cógelos. Sí. Cor correcto, sí. Es algo así, ¿no? O sea, que tampoco sí. es que sea algo muy loco. Claro, pero es cuando hay 500 seguidas, todas así, es como ah, que te saturas. Hay... Ah. En todos los juegos es eso, o sea, tiene momentos súper épicos, que es joder, como mola, esto parece ya el abismo de Helm, en el Señor de los Anillos, tú ahí luchando contra miles de demonios, todo muy épico, y de ¿Sí? repente es, oh, necesito encontrar algo, lo tiene delante, y dice, qué gran ¿Sí? arqueólogo eres, y, pues no sé, claro, hay un meme ya, que es el, el, la letra G, que es la que usa para saltar escenas, Gastado, ¿no? Porque claro, la gente está jejejejeje je, 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 sin parar, porque no le interesa ya nada, es todo el rato así. Pero bueno, Uf, estoy de... hablando demasiado del que ya no estoy jugando, simplemente era un alivio ya mental de paso a otras cosas. Alegro, estoy con Pokémon Arceus, que ¿Sí? la verdad es que me está gustando mucho, y estoy en ese bucle de, aunque sea un ratito, media hora al día, le doy caña y pues hago las tareas y todo eso. Gran Turismo 7, que es como la antítesis, o sea, paso de Pokémon a Gran Turismo 7, ¿Sí? y el Gafapaster. Es el Quest for Infamy, que es como un King Quest, pero qué? Quest ¿Por, for por Infamy. Qué? ¿Pero eso te lo acabas de inventar? ¿Sobre la mano no. No? no, Búscalo. Tiene gráficos pues, de hace de 1800. De 1989. Por ahí, no sé. Por ahí, ¿no? Hostia. Y es adiós. eso, un homenaje a King Quest. Está, eso, a ver, para eso está control. Uf. Mira, qué bonito. Uf, ya está. Uf. Digno del adiós. meme, ¿no? Del gafapasta. A ver, sí, es, que sí, es, el, sí. es, el, es el es la aventura MS2 ahí por, por, por excelencia, ¿no? Es el rollo ese, porque claro han han cogido hasta la, el tipo de letra ese clásico, tío. Una que, yo, yo como esto... una de los bustos hablando, tío? ¿Y tú juegas a esto por qué? Por parecer guay, porque te no, gusta. Por por, Pero por qué? Es que fíjate cómo eres. Eh, sí. Tú ahora <laughs> te pones un juego retro salido de ahora que dices tú, mira el, el Triangle Strategy por ejemplo, que lo tengo para empezar. Y tú ¿Sí? dices, como mola esos gráficos, esto me recuerda cuando yo era niño y, ¿sabes? Y, ¿Sí? y coges un juego de estos que te recuerda tus aventuras gráficas de hace, pues eso, 30 años. Es eres un gafapasta, pues si haces tú lo mismo. Lo que pasa es que no. como eres una japonesada... La... No, no lo mismo. Y no es Lo sabes. <laughs> También. Me ha encantado, pa... encantado el, el comienzo del reproche de, fíjate cómo eres. <risa> <risa> como tú, te voy a explicar Me vale, ha el dedo señalando ahí. ¿eh? Claro, ahí... Mm le ha faltado ahí, sí, sí, el, el rodillo ahí, de, madre mía de, de bueno, ser, a ver, de que, señora sea, mayor, que, sea, tío. que que Sergio eh, se, se quede solo con sus con sus gustitos y a los demás nos insulte, pues es algo que ya que tenemos eh, asumido ¿no? Eso, sí. no a mí no me hace mucha pasado. gracia porque siempre estáis con la misma mierda de siempre ha, si cuidado, que se ha quitado las gafas, Alberto, cuidado es que cuidado. se me estaban empañando, no sé por qué ah. No la lágrima que has provocado, tío. Qué cabrón eres, yo, tío. Mal, bueno. No, no, a ver, que, que, me, que me desviáis. Siempre estáis con la puta misma mierda de siempre. Que si Sergio tal, no sé qué, pero si sois peores. Lo que pasa es que tenéis el paraguas mío que siempre me decís que si yo soy, que si dejo de ser, y en realidad vosotros metéis más caña que yo. Lo que pasa es que sois bastante cobardes y lo hacéis ahí como de, de soslayo. Yo, voy, yo lo digo claramente. Y ya está. Y deja de peinarte, Lázaro, vale. que te da igual. Pues, esto no hay, si es si que. Metal la está en el sofá. O sea, es, es, lo, es lo que ha salido. No, 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 podía, sí, que, que da igual. no podía mejorar. <laughs> en fin. En fin, que. que hostia, por cierto, el, el que está El tal Roef fineste o como cojones se llame, el, el gafapast, es, es un poco. Eh, ¿Cómo se llama? El, el Van Damme, ¿no? Es Van Damme con velo largo. O sea, lo han copiado, tío, el, el personaje. Mírale. Mira, mira qué maravilla. No, no, no. Pare... Es un poco más copia de, de ¿Cómo se llama este? El del señor de los Anillos. El... Aragorn, sí, es un poco eso, ¿eh? un poco Aragorn así con un... una mala sí, mañana eh. ¿eh? recién levantado ahí. O sea, una Aragón. mañana tuya estándar. Que sí. va, tío? A mí me recuerda a Van Damme. Hoy, Van Damme, hoy, a menos, tío. El hoy mío, por ejemplo. Sí, sí, viene ahí a ser está. lo estándar. ¿Te has dado cuenta que de... casi todos los Hadoken, en un 99% de las veces, estás un poco, ¿cómo decirlo?, costipado o no? A ver, yo lo le, yo le he dicho antes. Hay días vale, que, vale. Que, re, que resaca, pero sí. esta vez es costipado. No te preocupes yo lo, yo lo asumo O sea, si no... En fin Joder, me están diciendo me hace... que, es, que estoy ciego, tío Pues a mí me recuerda sí. mucho a. Bueno, a igual sí, Celta da, 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 da de Vigo igual. Celta de Vigo Mortensen, tío Joder, madre mía ya. Esa es mala, eh Pero mala Esa era la cosa, de mejoras más Del otro día, ¿sabes? Esa estaba bien, eh A mí esa me hizo gracia, tío Hombre, sí Graciosa era Sí lo de, lo de ahora no Pero bueno Que entonces a ti te gusta ¿Cómo se llamaba? El Quest for whatever For ¿no? infamy Por como el... Y la Correcto. búsqueda de la infamia, ¿eh? Sí, tío. ¿Qué sí. vas a hacer ahí Pues mira. Joder. joder madre mía. Qué vida tan cantista. Sí, ¿sabes? sí, Validad. es una cosa aco aco acojonante, tío. Pero a ti antes te gustaban las aventuras más o menos buenas, ¿no? O no. <laughs> Yo claro, tengo ese recuerdo, Green Fandango y tal. Te ha venido a sí, muy eh. a menos, ¿no? ¿Qué te mira, ha pasado? No, lo tengo ahí detrás, El Green. Sí, sí, por eso lo digo. Sí, a mí me gusta y pruebo, ¿sabes? Hay juegos que me gustan más, otros que menos, pero intento pues, abrir la mente, ver si probar de todo. Deberías ¿Así? hacer lo mismo yo lo hago lo claro yo lo hago yo, yo juego un montón de, de títulos lo que pasa es que muchos no me gustan ¿Qué vamos a hacer tío pero bueno que algo más no no ya con esto lo dejas por por todos estoy lo alto, también ¿no? con the ascent ese juego claro. de acción sí, está, ¿sabes cuál, es? ¿sabes cuál es, no sí sí sí, correcto. sí está, cyberpunk. Está guay. el cyberpunk lo domino ves ese género le domino me gusta está, me está gustando la verdad es que es un poco el rollo next gen de mira ni resolución ni hostias colorines explosiones partículas por todos lados y no, me está gustando. Está bien. Pero te está gustando. O sea, el desarrollo del juego y las mecánicas y tal te, te está molando. O sea, es. Llevo, es un tostón. Llevo poco. Me parece que va muy lento el muñeco cuando vas por explorando. No, detalle técnico, el muñeco. El muñeco, muñeco, vale. sí, muñeco, Me lo pegó mi compañero Mario de 3D Fog, que siempre hice muñecos a todos los personajes muñeco. y me, la pegó, me, me hace gracia. Eso te iba a decir, ya que estás ti, muñeco, que queda mejor. Muñeco. Nada, pero muñeco. hay, por ejemplo, cosas que me flipan, que es lo de la cobertura, ¿no? Que en un juego de estos te, te cubres detrás de cualquier cosa y le das al botón para disparar por arriba de la cobertura. Entonces, tiene cosillas que me molan, pero llevo poco, ¿eh? ¿no? Una, un, una novedad en las mecánicas. Eso, eso te iba jugables. a decir. Sí. Es y, una, yo, estoy, es... yo estoy con Lázaro. Yo creo Ground que te queda, te queda poco porque es bastante soporífero. Y mira que yo que... lo intenté con todas mis ganas y tal. Es un poco... Sondoliento, eh, ¿no? Lázaro. Es, es que a mí lo que me parecía a este juego era como... O sea, el rollo de tener que pulsar el botón cada 10 segundos, bueno, cada 10 segundos, cada 5, que te indica por dónde tienes yeah, que ir. Sí. O sea, la exploración es... O sea, es... Un mapa mierdero, totalmente cuadriculado, y, y tienes que ir dándole porque no hay nada que te indique, o sea, no hay, una, no hay unas mecánicas de juego, una, un, un rollo que te indique por dónde tienes que ir sin indicártelo. Que es un poco. Eh, yo sé que es difícil. Joder, qué bien, bien te expresas. Da gusto, sobre todo. Sí, cuando estás constipado, tío, es una cosa. Sí, un poco hay como decías loca. un poco hay Bertín Osborne, tío. Una maravilla. Sí. Madre mía, más de las bodegas que de Bertín, pero sí. <risa> <risa> Sí. Joder, que estoy refriado, hostia. Ya, ya, que sí, que sí. Tú sigue con tus sois? movidas. Que, joder, Tiene, te está ¿tiene con... voz de hombre, me está diciendo en, en el chat. Ya ves. Sí, ¿no? Madre mía, de hombre he venido un poquito a menos, pero bueno. De eh... carencia, ¿no? Sí. Evoluc... <laughs> no quería decirlo, pero sí. Dije evolucionado. Eh, sí, sí. Mañana seguramente no pueda ni comunicarme ni con gestos. Muy bien. Joder, ya. Me, me da igual. Como no tenemos programa, me da bastante igual, sinceramente. También, <laughs> es verdad. Sí. Correcto, eh, me da igual. Que algo más, tío. Por cierto, te has quitado las gafas, tío, pero póntelas, tío. Si no pasa nada, aunque te metas. No, no, Estamos no. contigo de lo mismo. Ya, tú póntelas, Solo cuando, cuando tenga que hablar bien del él, Sí, es verdad. Cosas. Cuando sí. tenga que decir algo, me las pongo y luego me las vuelvo claro, a quitar. Claro. Eso queda más interesante. Eso lo hace, hace muy bien. Y luego la postura pues, bueno, que, bueno, que, que adopta... Hace, mira, la esta... La boca, o algo así. esta sí. Si lo pasa es que a mí claro, me queda la un poco caí, más, ahí. lo tienes que poner un poco así y tal. Como Álvaro, joder, tu jefe controla mucho de esto. Tú habla con él. Creo que, de de creo que estuve hablando con él y creo que, que imparte seminarios, tío. O sea, entre o sea, de vez en cuando compone ahí zarzuelas y tal, pero cuando tiene huecos libres de poesía y esas cosas, se va a impartir seminarios de gafapastismo y tal. Te va bien, ¿eh? Te va bien. Maravilla. Eh. Y, y, y ahora de no no zarzuelas, que es como la cosa ya más olvidada por, por, la, por, por la España de hace 30 años, y está hablando de zarzuelas. A él le gusta, a mí no, a mí ya sabes que no, pero a él le gusta, ya te digo, meter subtítulos ahí a películas chechenas y tal, todo eso a él le gusta bien esos jóvenes. O sea, iba mola, a quedar ¿no? yo auténtico a podría decir que la zarzuela a nivel musical está muy bien, ¿eh? Pero mejor me callo. Sí, me... cállate, cállate. Yo cállate yo o lo... le mando a control que te mutes Yo faltaba. apoyo apoyo ahí, eh, Gafapastor. Apoyo, apoyo el. Secundo la moción. Sí, pero bueno. secundas cualquier cosa que tenga. Bueno, de igual, en fin. Eh, <laughs> que, que, ¿Alguna cosa más? Eh... No, nada, no, es... M no. Más imposible, no tengo tanto tiempo para jugar a... Hombre, ah, no te quejarás de variedad, ¿sabes? Te he puesto un poco de todo. Un juego de sí, Nintendo, está. uno de Play... Lo de Nintendo, lo de Pokémon lo has hecho por cumplir, ¿no? Un poco no, por... no, no, ¿no te gusta? A mí me estaba gustando. No, no, bien, y... bien, bien. Lo decía como, como es Nintendo y tal. Le digo, parece que las... has hablado muy rápido de él. Le ha dicho, va, esto le he ha dicho... No, por... pero porque, no, porque creo que todo el mundo es como lo tiene muy visto. O sea, yo he empezado un poco tarde por el maldito Los arc O sea, que me ha quitado todo mi tiempo libre. Entonces, ahora estoy con Pokémon... Pues de macho y como es que y cómo es que te has de te has dejado ahí engañar para la mierda esa de los arc pregunto a mí me gustan los MMO soy siempre ah pues Vamos. entonces ya está te jodes ya está la de la elección elección Perfecto. personal pues pilla cacho. pues sala toma Bestión. eso es mierda eso es. mierda para ti y te jodes lo que te no quieres podría <laughs> decir a uno hazlo tú y te jodes pero sabes soy una buena persona y también cojo sí en eso estamos de acuerdo, eres buena persona. No, como no, no sé qué haces aquí, pobrecito. No por ti, pero es, es lo que hay. En fin. Es lo que hay. A ver, Lazarín, entre Bongo y Bongo, ¿qué está haciendo, tío? Y toser. Bongo, Bongo, toser. Aparte de morirme un poco. Sí, he jugado poquito. He jugado poquito esta semana. He jugado muy poco, muy poco, muy poco a Ghost Runner, que lo, que lo han regalado. regalado sí, sí. ¿sí? Que lo han dado con PlayStation Plus este mes. ¿Y por qué el eh, paréntesis? ¿Que quedan que una versión de prueba o algo así o qué? No, no, no. O sea, quiero decir que he dicho, lo han regalado, no, o sea, no lo han regalado porque lo pagas todos los meses. Ah, por, vale, vale. vale. Entonces, eso, a eso venía. Que esto lo hemos dicho muchas veces de, del Game Pass, pues esto es igual. Lo pagas, lo pagas. Sí, eh, Estoy es probando esto, he jugado un rato, un rato, un rato mínimo. O sea, no, no, me, no me ha entrado. Esto no me ha entrado. No, no me no. No, tío, no, no, me ha resultado complicado. Claro, claro, claro. No, no, ya lo entiendo. Es que, claro, no es un shooter en este caso, no es lazarino. Entonces, esto no. No es un juego para tonticos, como yo. Lo de saltar con R1, o sea, me caí como 60 veces al vacío y dije, bueno, voy a poner otro juego. Yo sé que tengo que. Yo sé que es una cuestión de. Creo que no. Que pero, es una tío, cuestión de, de acostumbrarse y tal. Pero, pero si es hasta que no... Aureal, que es un poco paquete por lo que parece, no sé yo lo diga, lo dice él, más o menos eh, se ha defendido con esto. Es un juego esto. dificilillo, pero es muy gratificante sí, sí, sí. que cuando empiezas a hacer cosas ya empiezas a hacerlo de forma intuitiva y te sorprendes a ti mismo de todo lo que puedes lograr. Esto me pilla en otro momento y a lo mejor le doy caña. Pero es, que, es que hay muchos claro. juegos. Y, y ponerme encima de acostumbrarme a saltar con R1, así... De forma natural, pues no lo, no lo veía. Lo dejo ahí como. Que ya a lo mejor okay. lo, lo, lo recupero en algún momento. Aunque ¿Y, bueno. ¿Y qué tal pagan... el PS5? Pues bien. <laughs> no sé. No, no, he visto, no, no lo he visto en, en ninguna otra versión. Con lo cual. O sea, se mueve, se mueve muy bien y tal, pero no sé. Es bonito, es bonito. Sí. Es, es, tiene neones, que eso a Sergio siempre le gusta mucho. ¿El qué? Es que está otra cosa. Me estaba hablando de otro y ya, 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 pues. ya está. Sí, si es que, madre mía. Eh. Oye, voces. He encendido una luz y no funciona para nada, tío. Bueno, madre ahora, mía. Vale, muy bien. Muy bien. Madre mía. Bueno, pues eso. Ghost Runner, eh, tengo, que, tengo que, que forzarme un poquito eh, a jugar. Ya, ya no hace madre, falta, ¿eh? Día. Si no hace falta. Si sé que vale, no vas pues a, si a jugar. No. No. Si no vas a jugar. Entonces no. No vas a jugar. Hablando de forzarme a jugar, ojo, ojo, esto es un momento. Esto es un momento importante. Adiós, Elden Ring. No, no hombre, no. Me he terminado Horizon Zero Dawn, tío. Toma. Me he terminado ¿En un serio? Juego. Me he terminado un juego. Hostia, sí, macho. Sí, sí. ¿Qué te parece? ¿Y, qué tal, ¿Y qué tal la experiencia final? Vale. Pues eh, a ver, espero no, no destiparle nada a nadie. Intento no destipar nada además. Pero si no te estoy preguntando por el final, capoyo, te estoy preguntando de etapa ha No, no. Claro, pero yo te voy, a, te voy a explicar un poco. Ah, te sea, vas a contestar y... lo que te habla del nabo. Efectivamente. No, vale. no, a ver. Me, eh, me ha gustado, me ha gustado. Eh, tiene cosas... Es un poco como el 80% del juego. Estás por ahí trotando. Y el 20% del final son mil cosas sí. metidas en, eh, o sea, en, en, en un trozo de juego así mínimo. Me resulta un poco raro. O sea, está como demasiado estirado el principio. Que... que hay muchos momentos en los que te aburres. Las, las secundarias pff, son horrorosas. Pero el final, tío, es como pum 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 pum, como mucho ritmo, tío. Podían, haber, podían haberlo mmm, esparcido todo y haber metido ahí contenido divertido todo el juego. Pero bueno. Eh, me gustó, me gustó, me gustó. Y eso sí, el, el final pues me so lo gente. hice. Sí, bueno, a ver. No sé, me forcé a jugarlo. Prácticamente lo que, lo que ocurrió, y al final me lo hice en, en, en plan speedrunner. O sea, creo que no, no maté, llevaba 15 días sin matar a un dinosaurio. Tío. Iba corriendo ahí como, como un cabrón, me, me iban ya cayendo está, ¿no? proyectiles, explosiones, no sé qué. Sí, sí. Así que nada, preparándome para jugar el 2 y, y sacaron la demo de Final Fantasy Origin. Y ella, el 2 no creo que juegue, así que nada, pero no, todavía no he jugado, eh. Eso, como la sacaron el... Que fue el miércoles por la noche, ¿no? Es cuando la sacaron. Sí. Y, y yo jueves y viernes he tenido concierto. Así que hoy no me voy a la cama sin sin, sin buscar a caos ¿eh? caos Joder. En fin, bien, ya bien, está, bien. no he jugado más. No he jugado nada más, tío. Me vale nada de móviles. Los juegos esos que te molan y todas esas mierdas. Sí, que juegas, yo, sigo, sigo desbloqueando canciones en Beatstar. En Beatstar, eh, ¿no? Que me gusta mucho a mí eso. ¿Qué te parece, Alberto? Beatstar, ¿Eh? Parece quejar de mí, pero siempre hay gente que va más cuesta abajo. Vamos, sé. ¿eh? ¿eh? Sí, yo, se sí, jode, sí, por eso te digo, o sea, para que, sí. te, que estés tranquilo. Y cuesta, que hay gente el cuesta, el cuesta abajo tú. es súper descriptivo, o sea, es como, o sea, no hay. No, no, no hay para abajo ya, ¿eh? Y sin freno. No, me, ¿sí? me preguntan en el chat por Earthbound. Eh... Lo dejaste a la mañana no, siguiente. Sí, no, 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 no sigo, sigo de vez en cuando. O sea, digo, ¿qué hago? Saco la consola y. Y, y estoy contra el, contra el de los recreativos del primer nivel, tío, todavía no. He jugado muy poco, he jugado muy poco. ¿En serio? Es, me va a acompañar hasta el fin de mis días ese juego. Lo, el día lo... que me lo termine es el día que voy a, a fallar. A palmar. Sí, sí es, bueno, con claro. otro, si fuera la, la excepción, pero bueno, es, es, es lo que anda. ¿No te gusta? O... Sí, 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 me, me encanta, pero bueno, yo, lo he contado muchas veces, es un juego que tiene una maldición. Eh, la primera vez que intenté acabármelo eh, como en el en... después del túnel este de los de los Blue Brothers estos eh, de palo se me colgaba el juego no podía continuar lo intenté jugar en 3ds me robaron la consola eh, <laughs> o sea ha sido como está maldito entonces ahora qué ha pasado qué ha pasado por el... ¿Una, tarjeta 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 <laughs> si una tarjeta nueva sí una tarjeta nueva y de la nada si no he hecho nada malo qué ha pasado serán bueno. los ladrones la pero o no pasarme ah, el Earthbound coño, pero proyectos, te, te he dado, te motivos por los que no me lo he pasado que son, que son, oye, que son motivos de peso, pero además ni que fuera no, ni vale. que fuera eh, la excepción, pero si no se pasa ninguno solo se pasa los juegos malos, pero vamos a ver o sea, <laughs> hoy God que Bane, encima vengo a decir God God que, me, que, me el, que me acabo el Horizon y, te, y, y aún así te metes conmigo por no acabarme los juegos ¿Quién, bueno. Yo? ah bueno, sí, pero es por, ya sabes que es por, porque sí, bueno, vale. porque es muy, te, gracioso, te van, muy gracioso te va a criticar Sí, correcto, sí, si te así. lo pasas, te critica. Y si no, y si pues, no también. pues también. No puede ganar nunca. Que oye, que me, nos dice en el chat, Alberto, que, que no, recorda, no, no recordaba un, un espectador que, que vivías en un mostrador de tienda. <laughs> ¿Cómo? Está no bien ves. tirada esa, ¿eh? Que vives que el, que el set que tienes puesto es. Parece, la verdad es que parece un poco tienda, ¿eh? Sí. No, no sé. Sí, sí, sí. La verdad es que sí. sí. más mostrador. Sí. Está bien tirada, ¿eh? Me gusta. Pero bueno, que a ver, Aureal, ¿a qué les he estado dando, coño? Niega con la cabeza y oh, sí. con la manito que no. está. Sí, sí a, mí me, a mí me gusta, pero yo compraría alguna cosa, ¿es cierto? Sí, sí, está bien hecho. A ver, la, la vitrina, hay, hay mucho espacio hay Aire, hay mucho aire. Hay la me, es que tengo, tengo una, una manía, es como no me gustan. Por ejemplo, lo de Aureal, toda esa estantería a mí me da ansiedad. Tengo, yo tengo horror vacui así que no... yo soy lo contrario a mí me gustan muchos espacios es mal yo pienso que tengo muy sobrecargado lo mío o sea Al oro. y ahí tengo un millón de amigos pues casi todos qué bien ¿Cómo? ¿Cómo? Ha dicho millón, un, un millón de amigos. Un millón de amigos. ¿Qué son, ¿qué son? Ah, de amigos. Creía que era como can la canción esa de, de alguno de estos españoles. Horrorosos, de Roberto tío. Carlos. Sí. De Roberto Carlos. Hostia, yo no tengo ni idea de... ni de quién es Roberto Carlos. O sea, que yo tampoco... Dijo, el, el, lateral el... Mayor es como el, el lateral del Lázaro. <laughs> el lateral del Lázaro. Madrid, Madrid, y ahora me abandonas en esto. <risa> <risa> Joder, tío. Madre mía, tío. Joder. Yo estoy contigo a muerte. No sabía, o sea, pero ni por soñación. No sé qué es eso. Y me da igual, además. Eh, a ver, Aureal, ¿a qué se está jugando? Pues a ver, Sorpréndenos. he estado muy, muy, muy metido en Ay, Gran Turismo 7. ¡Hombre! Y, y muy bien. Eh, es que todo lo que comentaste tú la semana pasada es un juego real. Eh, es cierto, eh, no es un problema en sí. Le, le falta un poquito para para conquistarme del todo, pero porque a lo mejor yo tiro un poquito más a los juegos arcade y, y lo que yo coincidía contigo en que el Forza 5 me, me gusta más, quizás porque me entra más por los ojos, no, no digo que tenga mejores gráficos así de manera objetiva, sino que a mí el estilo visual me gusta más A ver, espera, matizo te, sí. te, te, te interrumpo porque, porque no, a ver, sí, sí, a ver si te he citado mal Sí, aplica, a, aplica, Al revés. Lo aplica, lo aplica. Al revés. A mí el Forza Horizon 5 me parece que tiene mejores gráficos que el Gran Turismo, claramente. O sea, no, no tengo dudas sobre eso, claramente, pero porque para mí Forza Horizon 5 tiene mejores gráficos que todos los juegos que hay ahora mismo, salvo Forbidden Quest. Sí. Y luego, pero luego lo contrario, a mí el Gran Turismo 7 me gusta mucho más, pero por estilo de juego, no porque sea mejor sí. juego que Forza Horizon. No. Porque a mí, Forza Horizon, lo de, lo de los mundos abiertos, a mí ya sabes que nunca me ha, nunca me ha gustado. ¿Qué le voy a hacer? En general, los sandbox no me gustan mucho, con excepciones. Pues en un juego de coches te puedes imaginar. Entonces yo prefiero los circuitos. Prefiero un Forza Motorsport sí. mil veces a Forza Horizon, pero ese es mi, mi gusto personal. No, ahí sí que también coincido contigo en que ese tipo de estructura a mí también me gusta más, que esté todo compartimentado, que te digan ahora tienes que hacer esto, tienes estos niveles, estos desafíos. Eso es. El libro me ha gustado mucho, me ha sabido un poquito a poco, pero en general, fantástico. Y, y por poner la nota de cri vieja criticona, venga ahí. La música eh. me ha parecido horrible. En serio, es pues un poco. Es que... es un poco ahí electrónica, electrónica mm. un poquito desfasada, ¿no? ¿no? No, es eso, es que yo estoy un poco. No, no es que sea mala, es que, son, es que son un poco raras. Te meten una pieza clásica que no pega ni con cola, en mi opinión, con, ni con nunca, cola. De repente nunca, te nunca meten. Ha pegado, claro. No sé, de repente no te, te meten su... una más animada, luego te meten. O sea, es como un poco de su padre y de su madre, pero como un poco random, en mi opinión, ¿eh? Que... Sí. No sé, no pega, para mí no pega demasiado, pero bueno, eso también es de que me gusta, gustan musicales y los tuyos también, por cierto, real. Sí. Tampoco es que Hombre, evidentemente pero pero sí, ha habido, luego hay otros juegos que, que te flipa la, la selección musical que tienen. ¿no? Nos ha jodido las que te gustan. De... sí sí. No. Wipeout, esas cosas, sí. Pero me hace gracia el, el minijuego este del rally musical, que tiene lo que dices tú, muchas piezas clásicas, pero es que son en música en plan Luis Cobos, es decir, le ponen una base <laughs> rítmica, un tacho, ta, sí, tacho, sí, 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 el sí. electrónica que hay dentro de esto. Sí. Pero vamos, pero que, que es una chorrada de, de crítica, como podéis ver, es que el juego es. No, pero sí, serio. es verdad, es verdad que, que en los últimos Gran Turismo, la, el, la banda sonora esa genérica. Un poco trasnochadita, ¿eh? es un poco. Sí. Uf, Comparado super... con el 1 y con el 2, es un poco tal, pero sí. bueno. Tal. Sí. Y por cierto, ¿no te parece para mí que es de las mejores entregas, eh, independientemente del tema musical, de, sí. de la historia de Gran Turismo? O sea, a menos... Sí, sí, no, eso por descontado. Vamos, sí, ¿no? Es un es una burrada absoluta y todo el tema técnico y por técnico no me refiero solo a los gráficos y eso sino a toda la, la física las mecánicas el comportamiento de los vehículos y todo esto que te enseña te obliga a aprender una serie de, uh -huh. de métodos de conducción distintos y esto y no, vamos, al final yo ya me, me he vuelto un experto en cigüeñales agarre <laughs> pastillas de freno y esas cosas no Sí, Joder. pero menos mal, no pienso subir nunca un vídeo de cómo conduzco yo. Porque, <laughs> madre mía, me he comido unas cuantas banderas amarillas y azules por, por listo. Sí, o... Te pasa los circuitos marcha atrás, ¿eh? Directamente. No, sí. Hostia, no sabía ni que sacaban banderas, pero ¿qué pasa? que haces unos... O sea, ¿Atajas eh, a, a a que te cagas o qué? Y sí, ¿no? yo hago algunos circuitos digo: voy a tirar por aquí, por en medio, raca atrás, y dices claro. tú uh, dónde vas, oye, no, Puder, deja macho. pasar a los coches que, que te ha flipado yo, bueno, Madre perdón. mía, qué, qué inutilidad. Muy bien. No sabía ni que existían las, las banderas, macho. Sí, sí, aún así me lo, me lo he acabado y, y vamos, he conseguido desbloquear pronto. Pues todo, salvo los coches estos de que ahí se ha sobrado un poquito de 15 euros y cosas así. Eso uh, no. ¿En serio? Sí, sí. Joder, un poquito se hace poquito corto, alto. ¿no? Sí. Fua, me he flipado. Correcto. ¿Qué vas ¿Qué? a decir, tengo, Que tengo tengo una, una duda, o sea, yo no he jugado, no lo tengo, no he jugado, lo eh, único que he visto, pues, eh, hay un, un... es mi percepción, hay como ¿Eh? mucho mucha diferencia entre la calidad de los coches y el entorno o sea, te, un te, poco, sí. Esa sensación. sí. Como que los coches están todo, a otro nivel sí, y, sí, y sí, todo sí. lo que los rodea es como un poco... Uh, no todo, pero el público está hecho un poco como el culo. El, sí. A ver, de los escenarios, eh, digamos, están divididos en, como en capas, por así decirlo, ¿no? Pues la capa más, más alejada ves que es un texturón, pero claro, en algún, ojo, en y algunos así. circuitos ves que es un texturón que te cagas. Sin embargo, los efectos están bastante bien hechos. Eh, hay algunos, joder, algunos escenarios como estoy viendo ahora, por ejemplo, el highway de Tokio. Este, si no, si no veo mal, creo que es el circuito. Este está bastante, bastante bien. Sí. Es un poco irregular, en mi opinión. Pero sí que, pero claro, es que los coches están hechos que te cagas. Sí. Por, eso, por eso, digo que para pues mí bien. la diferencia entre este y Forza Horizon 5 es para mí es superior. Forza Horizon 5, sobre todo por los entornos. Sí, está todo sí. como más, consistente. La sensación que tengo es esa de los coches son increíbles, acojonantes, sí. como están hechos y lo demás hay un escaloncito ahí por debajo que, que es un juego de coches, que es lo suyo, ¿no? que, que estén bien hechos los coches, pero, no. y pero Sergio eso. Sergio ha dado la clave en el tema de, de los escenarios que quizás es lo que podría estar un pelín mejor. Hay algunos que en secuencias estas que entre campeonatos y eso están sí. muy bien hechos y eso, pero también le perjudica la iluminación que a veces a mí me ha parecido un poco plana. ¿No? Puede ser, sí, no Puede está muy ser. trabajada, sí. Puede ser, sí. Muy muy normal, ¿no? Pues sí, así, sí, 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 sí. Sí, es posible. Ojo, pero canta porque el juego está muy bien hecho, ¿eh? Es que parece sí, es que le claro. estamos dando palos por detalle. No, no, es que el juego está muy no, bien no, hecho. No, eh. no, estamos buscando aquí tonterías en realidad porque el juego claro, es increíble. Claro, horrible, ¿no? Sí, sí, a mí el juego me está encantando, o sea, te diría que es de los juegos de coches, a ver, sin contar Mario Kart, es decir, lo que se considera un juego de coches a la gente normal, no como vosotros que sacáis luego unos rankings de mierda, que flipáis, por, eso, por ejemplo, pero a mí es de los juegos que más me, me han gustado en los últimos años, o sea, que más me han enganchado, es de decir, joder, me a sí. jugar mucho a Gran Turismo, sinceramente, pero, pero bueno, eh, ¿algo más, Aureal? Sí, eh, dos cosas rapiditas, he estado probando Skyrim en, en PS5. La versión hiper mega total, y he escogido un vídeo muy relevante Adiós. porque eh, este remaster upgrade es una estafa. Es decir, el juego sigue Adiós. siendo magnífico, no. magnífico no. pero no han cambiado nada. Han subido a lo mejor un dos puntitos en la resolución, pero las texturas son las mismas que el de PS4 que a su vez a la de PC3 sí. eh, el frame rate lo ha subido un poquito pero todos los demás los assets y todo son iguales y en el y yo pensaba que la imaginación mía y digo joder a ver si es que Oye, eh, eh, pero luego me he puesto a ver los vídeos de analistas de bis eh, otras comparativas y no hay diferencia dicen no no es que han usado las mismas texturas y todo y lo han metido ahí planch han subido un poquito de resolución ya está. De no hay sí. más elementos de pantalla, no hay más eh, distancia dibujado, no hay nada. Pero es que eso ya, dijeron que no iba a tener mejoras gráficas. O sea, el el, sí, no, el no, no. la lo, edición lo... aniversario es tener todos los contenidos y los no. mods, el modo ese creativo. No, 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 no. sacaron un comunicado diciendo todas las cosas que tenía, que no tengo por aquí la lista, y era una lista de, de mejoras y tal esto, y, y al final se ha quedado en nada. Tiempos de carga. Sí, generación. lo que no, guárdate, y ya está Guárdate esta crítica para cuando salga GTA V en PS5 que bueno, seguramente sea exactamente lo mismo lo que supone, es, A mí me parece no sé cómo lo veis vosotros, a ver independientemente de que te guste mucho Skyrim o GTA V, que lógicamente son muy buenos y tal pero a mí me parece ya un poco canteo sacarlo sí. en tres generaciones o sea, me parece ya un canteo sí, sí, sí. o sea, dos generaciones pero es que tres generaciones me parece ya de coña en serio, ya es que, que no, es muy loco, muy loco. No, no y, sé. Yo estuve jugando el prólogo, ¿sabéis? En el carro mato esto. Y mamma mía, los modelos de los personajes. ¿eh? Claro. Claro. claro, es que ya están moviéndose así. <laughs> eh, las animaciones faciales, un par de movimientos de los ojos y ya está. Pero... Es que tiene ya 10 añazos, es, que, sí. es que lo que dices, Sergio, ya es... Que Yo es no, como no. el otro día cuando salió lo de GTA 6. En un vídeo que, que hicimos era en plan. Bueno, la buena noticia es que ya han confirmado que están con el 6, aunque vayamos a tener otra vez el 5 en, en la nueva generación. Ya en la siguiente no creo que esté el 5. Tendremos el 6, repetido. Pero bueno, es que claro, se hace cansino. Bueno. Sí, dale, dale. Un, un collection con, con los modelos mierderos como el. Está el, alguien el, en Take el... Two con la copa diciendo, aguántame la copa, ya verás. Y yo programan el lanzamiento en Play 6 y. Y esas cosas, eh. No, bueno, o sea, me parece demasiado. Ahora que esté también en desarrollo GTA VI, pues ya. O sea, lo yo eso, lo eso lo sabemos todos. Pero, pero otra impresion. cosa, es que, oh, efectivamente, con las gaunas, pero vete tú a saber cuándo sale. Que hay por... He llegado a ver ahí, me está indagando y tal, y en general coinciden muchos en el 2025. Oh, <risa> <madre> <risa> Cuidado, mía, tío. eh. Sí, lo que más está. he leído de tal, 2025. Y digo, joder, macho. Pero bueno, que siendo Rockstar puede ser, porque hay otra cosa no, pero cuidan mucho sus su lanzamientos y luego salen como salen, ¿no? A menos desde el punto de vista técnico es una cosa bastante brutal, pero sí co pueden permitir. cuidaban. Eso es. Lo, menos lo de la colección esa que ahí le hicieron los becarios ciegos. Bueno, me, a ver, me refiero, me refiero a juegos nuevos, siendo justo, sí. coño. Bueno, sí, 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 es, otro, es otro nivel. O se han Rockstar. Yo creo que no hay ninguno más que se pueda permitir hacer eso. Bueno, quizá Nintendo con los Zelda de 5 años de desarrollo. Ya ya está. O sea, no hay más. Y punto. Pero bueno, más cosas, Aureal Pues cierro con la, la sesión esta que estoy haciendo en las últimas semanas de probando mierdas en Xbox. A ver qué tal se ven. Y, <laughs> y le ha tocado, a, Xbox. Le ha tocado a Perfect Dark Zero. Que se ve, se ve muy bien porque lo subieron a 4K. Bueno, se ve muy bien. Los escenarios, los reflejos y todo esto. Los modelos, pues ya sabemos. Cómo los modelados son, son como son, sí. Es que este juego tiene 15, 16 años y es de los primeros que salió para, para 360. Sí, 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 sí. Juego de lanzamiento, sí. Sí, sí. Y, pero a mí me gustó mucho. A mí yo... ¿Te gustó mucho? Sí, yo lo, lo disfruté, la verdad. No. Mira que muy es muy hortera, está muy desfasada. Muy <laughs> la ortera. intro esa con la jamba. La <laughs> Pero a mí, no. a mí me gusta mucho. Sí. Yo, creo que fue el, yo creo que fue el primer juego de esa generación que vi en la revista cuando, cuando nos llegó la 360 y tal. Yo creo que este fue el primero de todos. Antes de jugar a nada de Play 3, 360, este fue el, el primero. Y, y dije, mira qué bonito. Y, y pues no. Está. No, no, especialmente. Claro, también depende. Claro, es que hay que preguntar. Bueno, pregunto por educación. Eh, Aureal, eh, Perfect Dark Original ni por el forro, ¿no? No lo jugué apenas. No. Así vale, que. Vale, no, vale. Ni por el forro. Vale, vale. No, no, no digo que no esté mejor o peor. Es que no, no, no no, lo no. no, Si yo lo digo por com comparativamente hablando, normalmente cuando hablas con la gente sobre Perfect Dark Zero, a mí es un juego que me parecía que, que no estaba tan mal como muchos decían, pero claro, sí. el problema era en problema entre comillas, la versión original. Es que el de de 64A, en su día, para mí, al menos cuando salió, pues igual que GoldenEye. El mejor shooter que había en consola, pero con, para mí con mucha diferencia. Con mucha diferencia. Entonces, claro, cuando salió este... ¡Ay! O sea, claro, tenías las expectativas que tenías y... pues eso, te ponías a jugar y decías, pues esto sí pero no, ¿eh? Al menos, al menos en mi opinión. ¿Tú lo probaste, Pastor? ¿En su día o no? Sí, yo soy muy fan de, de Rear. Lo que pasa es que yo me lo pasé en su día, y sí. luego todo el mundo, hay mucho hate alrededor del juego y me apetece volver a probarlo porque claro, yo no recuerdo que fuera un desastre, o sea, tenía sus cosas, recuerdo claro, que era. los escenarios eran muy buenos, las animaciones de recarga estaban muy bien, el moderado de los personajes era peculiar, feo, sí. pero yo no recuerdo, no tengo ese mal recuerdo y mucha gente, claro, me, me dice que es muy malo y al final digo, tengo que probarlo otra vez para ver, porque... Ya, 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 ya. Yo, a mí me pasa un poco igual, o sea, en mi entorno hay bastantes que piensan igual. Pero yo creo que no era, no era tan malo. Lo que pasa es que, claro, el recuerdo, o sea, comparado con el original, pues no. O sea, para mí el original era el un juego sobre volante, tío. Ha caído ahí, Madre mía. Qué maravilla. Era como el, como el Jeremy McGrath ese del otro día, ¿eh? que salía... Pues, cuidado, que, eh. Que derrapaba en la curva y salía así volando, el motorista, <laughs> tío. Sí, el motorista. Qué fandado, vaya tela. Pues lo que decía, que el, el original era un 10 y para mí este era un juego bastante notable, pero sin más. Y un poco, no sé cómo decirlo, sin demasiado alma, la sensación que me dio. Pero bueno, que... No, Pero tenía que, cosas que, si chulas. Parte. Por ejemplo, el nivel sí. de dificultad, que cuando le sube la dificultad, como en el original, no era rollo, son más fuertes los enemigos, sino que te, te llena la, la misión de más objetivos. No, claro, no te que... vale solo con destruir algo, sino que tienes que hacerlo y robar otro plano, y, y eso estaba muy bien. Sí, sí eso lo, lo, lo que me gustaba. Si sí, el problema del de, de, problema era, lo insisto, que es que eso ya lo había, es que este no, si lo piensas, no innovó prácticamente en nada, nada. En nada de nada. De hecho, para mí era prácticamente peor en todo menos en lo, a ver, menos en lo técnico, pero no, pero no. a ver, en lo técnico realmente, pero no en la práctica. Es decir, o sea, cuando salió en el Perfect Nintendo 64 en consola que se me iba encima, vamos, lo que yo recuerdo se me iba encima de todo lo que había, pero con diferencia. Y este, cuando salió, pues estaba algunas cosas bien y otras no tanto, pero sin más. En fin. Aparte, a, bueno, mí, el, a, mí, y a mí el rediseño de Johanna tampoco me hizo ninguna gracia. Todo hay sí, que decirlo. Sí. A ver, el nuevo, pero vamos, que esa época era también la, la época de red pasando de Nintendo a Xbox. Entonces, claro, también hubo el cameo que venía de Nintendo 64. Estampida. Sí. Madre mía. Por cierto, tú, tú defendías el cambio, ¿no? ¿Eras el sinvergüenza o no eras tú? Sí, a, a sí, ¿no? gusta, sí, sí. Eras tú, ¿no? Vale, vale, vale. Me acordé, digo, joder, yo creo que era el personaje o lo de esto, pero no, no estaba claro vale, si era madre tú. Mía. Además, con una banda sonora de la Hostia, primera que hizo Steve Burke, que era el compositor. Y. A mí me gusta, no sé. No, era, una, era una basura infumalada. Era una, era una sí, ah, no había no, juego a sí. eso, tío. Era muy malo, sí, sí. El juego era horrible. No, la banda sonora no, ni la recuerdo. Pero el juego, el juego, eso no se me olvidará en la vida. Qué horror. Sí, sí, en fin, sí. Bien, pues. sí, bueno. Eh, los, los seis peores. Es eh, en fin, verdad. Eh, correcto. Aureal, ya, hasta aquí, ¿no? Eso ya está, sí, ¿no? Este es el punto culminante, ¿no? bien, sí. sí. bien. Me, me alegra. <laughs> el punto <A> culminante. <laughs> Sí, coño, sí, a mí a me mí, todo a mí, lo que sea perfectar esas cosas me molan, me mola el pasado como he hecho. A ver, eh, me toca, primero, Batman Returns, no sé muy bien, bueno, sí, creo, creo que ha sido por el tema de la película, que no la he visto, por cierto, que dicen que es buenísima, hablándote un poco. Tú la habrás bueno, visto, me... ¿no, Alberto? Sí, sí, me gustó mucho. Muy claro, ¿Sí, no muy buen pasta. Eh, a mí me, yo la quiero ver pero es que no ha tenido no he tenido mucho tiempo muy a bien, me parece ¿no? muy valiente además que sea el rollo detective no que ser, no sea una peli de superhéroes sino una peli de policía o sea, se hace un poco largo no se me hizo pesada pero joder son tres horas se podía haber resumido un poco más pero la peli es la hostia y el de la me hizo pesada ¿eh? no, 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 o sea no que pesada pero, pero, <laughs> pero que, que no... qué cabrón el que, el que pero decía te pasa que... con un juego tú decías lo del horizon no por ejemplo que notas sí, que está sí. como muy alargado eh, yo no tengo, no tienes la sensación de que se te hace pesado, pero el rollo, joder, lo podías haber sintetizado y habría quedado más sí, vean... redonda. Sí. Pero el tema de Batman, por ejemplo, y el prólogo que tiene la peli, increíble. o sea Bueno, ya te dejo. No no, el... no, 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 sí, joder, sí, tengo interés en la película, o sea, recomendable, ¿no? Me gustará. Ya sabes que es sí. mi superhéroe favorito. Entonces, el caso es que ya te, me puse Batman Returns por aquello de que hacía, no sé, pues muchos años que no le daba. Joder, me sigue pareciendo... Es que esto es muy bueno, ¿eh? O sea, es el de Super. El, el Super de Super, Nintendo. el de Super, el de Super, sí, sí, no, no lo he es dicho el de Super. Ese juego, tío. Es que este, este juego, tío, no, no lo he mirado, pero este juego era del 93. Es que además fue más o menos de los, de los primeros, no, ¿no? Más o menos. Bueno. Una cosa así puede ser. Bueno, hablo de más pero sobre yo, memoria. Creo que, yo creo que 93 puede ser. Pero bueno, Una cosa primero, así, ¿no? No, porque llevaba la consola dos años ya. Joder, pero, pero es que ha llovido y ha tronado, ¿eh? Y me sigue, joder, me sigue pareciendo... Es muy guay. Es que es muy me buena. ha sorprendido porque he dicho, joder, a ver, recuerdo que tengo es bueno y es que me parece que es buenísimo en todo en general, ¿eh? O sea, desde gráficos, sonido, control y demás... Me la, que banda es sonora, eh. la banda sonora es... Es, es acojonante, es increíble, ¿eh? es increíble, es increíble. O sea, el principio del juego con... Es que es muy loco. Sí, sí, quitando las escenas que estamos viendo ahora, por cierto, que eran... Joder, un poco... Es que tú fíjate, ¡Ah! o sea, yo me imagino al... No sé, a los responsables en Konami diciendo: Venga, va, enséñame, enséñame el juego, a ver cómo lo lleváis. Y sale esto. ¿eh? Sí, igual. No si sé, y... entre ellos, en plan, qué mierda es esto. Sí, pero joder, bueno, luego ya. Viendo. Sí, pero luego ya, Bueno, somos Konami, siempre hacemos las cosas muy bien. Joder, sí, qué pena. ¿eh? Bien, lo hemos dicho bien, muy bien, 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 no lo hacemos. Siempre, siempre nos dejamos alguna cosita, ¿no? No, pero joder, en este caso, muy bien. Más cosas. Eh, también F0X. ¿Por qué? Porque salía este, esta semana o hace, no sé, vi por ahí un poco de refilón que le iban a meter en la. En el pack de expansión, este de Nintendo sí, yo creo Switch que, Online. Que esta semana está disponible ya. Ya está disponible, ¿no? Algo así. Sí. El caso es que, bueno, le, le estuve jugando y tal, y me sigue pareciendo jugarral. Lo digo porque muchas veces, cuando la gente habla de. o hablamos de F0, normalmente pensamos o en el de Super, que a mí sigue siendo mi favorito, lo reconozco, o directamente nos vamos al de, al de Gamecube, al de Sega, que era, joder, que era una cosa muy loca. Y este está como un poco en tierra de nadie, y a mí me parece que, sigue, es, que, sigue, es, que es muy bueno este juego, ¿eh? O sea, teniendo en cuenta eh, cuando salió. Es cierto que el joder, modelado de la nave era muy normal, pero tampoco me parecía malo, pero es que iba a 60 fps por segundo en aquel. Sí, eso sí. En aquellos días, eh. O sea, me parecía. Me parecía muy loco el, el juego este. A mí yo le tengo mucho, le tengo un cariño especial, la verdad. Bueno, a esta saga en, en general, para que no me vamos a engañar. Más cosas. Bueno, estaba jugando a Gran Turismo 7, pero ya lo has dicho. Está jugando más a Elden Ring. Sigo diciendo que es un, es un juego. Es muy bueno el puto Elden Ring, eh. Pero bueno, de solemnidad, eh. De lo mejor que Qué he maravilla. jugado, sí sí, de lo mejor que he jugado en los últimos meses es que es muy bueno el juego. A pesar de, que yo sigo diciendo que se le perdonan a los de Front Software se le perdonan muchas cosas, muchas muchas cosas. Pero vamos, me, me parece un juego increíble. Eh, más cosas pressing catch, es decir, www2k22 que después del ridículo sí, tan sí, espectacular sí. que se marcaron con la edición edi hace dos años, ¿no? Por el año pasado sí. salió el Battlegrounds. Sí, el año pasado basura. Por, por vergüenza torera no hicieron ni juego el año pasado. No, sí, salió el Battlegrounds, cuidado, hay que hacer caja. Bueno, sí, eso, eso ya es lo que hacía otro equipo, ¿no? No ellos. Sí, sí. Pero Cazo Mix, pero, hay, que, hay que exprimir. Tenemos la licencia. Pero no Battlegrounds era divertido. O sea, a mí me mola más el Battlegrounds que el que el rollo realista. A ver, el Battlegrounds era mejor que el 2K, ¿cómo se llamaba? El 20. Pues sí, 20, pero, sí. Era, pero un poco, era un poco escoria el Lázaro de la Lazarus cosas como son. Era un poco caca. Sí. Pues este juego bueno. está muy bien. O sea, me, de hecho me, me esperaba, estaba con un temor total y absoluto. Y está bien, ¿eh? El juego este está, está bastante bien. Joder, se nota que han aprovechado el tiempo. Tampoco era muy difícil, ¿no? Volver a hacer el ridículo como hicieron. Pero pero bien. O sea, evidentemente si no te gusta el Pressing Catcher pues te la suda bastante. Pero yo te digo, después del fiasco que se marcaron bien. O sea, se han, se han rehecho. De hecho, joder, yo sigo pensando que los de Visual Concept son bastante buenos. O sea realizando juegos. Así que tal. A ver, y con eso termino. Vamos a empezar. A ver, Lazarín, que esto seguro que ahí te has cocido de manera especial. Tu querido Michael Paster, para que no lo sepa, un analista que es un auténtico desastre, comenta que <laughs> dentro de 10 años no existirá la marca PlayStation. E insisto, esto claro. es importante decirlo. No las consolas, sino la marca PlayStation. La marca. ¿Qué te, ¿qué te parece? Yo vaticino que, que es, va a ser Lidl. <laughs> Lo va, a va a comprar el, el conglomerado y se va a convertir en Lidl. Lidl Gaming. El, el Michael Bocachancla, Pachter, este, que cada vez que habla, madre mía. Este señor, o sea, o sea, ahí le tienes, ¿eh? Ahí le Yo tienes, creo ¿eh? Creo que PlayStation no va a existir. mañana. Pero vosotros eh, pensáis que dice esto para comer de caliente, o sea, que le da como más prestigio, entre pero, comillas, por supuesto, o sea, porque. Pero, sí, ¿no? O sea, es que además me, me, me dices encima, pues es como si, si me dices Nintendo, o sea, una una marca que apuesta por, por, el, por su consola, su exclusividad, tal, que me digas no, Microsoft, como puedes jugar en todos los lados, pues a lo mejor la marca se diluye un poco entre diferentes plataformas y bueno, y ya queda ahí un poco como residual. Bueno, pff, me parece un poco loco, pero los pero de PlayStation encima, que es no sé, tío, es el, el buque insignia de Sony, es el pff, es que este tío está loco. Míralo. <laughs> uh, uh. ahí, uh. ahí le tienes. Ahí le tienes. Además, es que yo he intentado a ver qué argumentos da y son un poco pues compáticamente No dice nada, porque sí, tal, y ya está. No pues es un poquito de aquella manera. Porque lo he soñado. He soñado que... Y ya está, y va a pasar. Y ya estaría. Ahí lo tienes. Ya o sea, te digo, o sea, se va a ir a la mierda una marca, yo creo que, vamos, la marca... Ahora mismo no sé si por antonomasia, sí, pero vamos, Nintendo sigue siendo Nintendo lógicamente, pero coño es que PlayStation la conoce todo, Cristo bendito. O sea, que de hecho cuando estás viendo, por ejemplo, nosotros que vemos bastante fútbol o baloncesto, cualquier deporte, muchas veces cuando hace una jugada que te caga muchos comentaristas que ves que no tienen ni puta idea de, de videojuegos dicen PlayStation. Es que no dicen videojuegos, ¿eh? Es un, poquito, es un poquito así. No sé. Alberto, ¿cómo lo ves? A ver, eh, yo creo que también eh, contribuye a que dijera eso el, el contexto en el que estaba, ¿no? El lugar, que era un podcast de Xbox, y yo creo que se vino arriba, quiso hacer la gracia, porque ah, bueno, verdad, ahí va. Claro, yo, lo, yo entiendo lo que quiero decir. O sea, Microsoft ahora mismo con Game Pass tiene un caballo de Troya, por así decirlo, inmenso, porque sí. él decía, ahora que han comprado Activision Blizzard, imagínate que te dicen que te pongo el World of Warcraft con la suscripción y, y lo tienes ahí y te pongo los Call of Duty también de Game Pass desde el día uno claro cuántos millones de personas van a decir me interesa pagar Game Pass para tener estas cosas entonces claro Microsoft ahí tiene un arma que Sony no tiene porque PlayStation puede aunque saque el Spartacus este o lo, como quieran llamarlo si es que ¿Sí? lo sacan su Game Pass particular ¿Sí? no tiene ese ahora mismo no tiene esas marcas tan eh, multitudinarias como las que tiene Xbox, porque sí, cualquier cosa que te haga de God of War o cualquier cosa que hagan OutDoc va a vender millones, pero esos son los millones de jugadores que siempre te compran. Entonces, eh, claro, entiendo lo que quiere decir, pero vamos, se pasa a tres pueblos, creo que está, pues eso, no sé si estaría pues eso, de, de, como si estuvieran un sábado noche con un bebiendo y de risas. Y, y lo típico que dices con los colegas, ¿no? Pues cuando hablas de fútbol pasa igual, ¿no? Pues te van a meter 10 goles. Y no crees que vayan a meterte 10 coles, pero lo dices, porque estás eufórico. Pues ahí sí, lo vi has que arriba, ¿no? O sea, sí, como, arriba. Como, arriba. como. Lazarín un día cualquiera, básicamente. Esto, ¿no? Mira, <laughs> este, en la, la imagen. Sí, sí. La imagen de, de Patch de esta es, es justo después de soltarlo de PlayStation. Le ha crecido la barba, ha envejecido 20 años de golpe. Ha hecho ella, uh", se ha quedado. Se mucho. Vaya, 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 vaya. Aureal. Oye, con, él dado con Dime. Bueno, dejo, dejo que, de, que, que cuente. No, me, me hace digo, gracia no. que ponen la foto detrás unos cuantos juegos como diciendo, cuidado que, que, que yo Controlo. piloto el tema, ¿eh? No, <laughs> este ves. señor no, no necesita esto para ganar dinero porque se, se gana muy bien la vida haciendo analista de mercados y para temas de, de stocks y de bolsa esto. Y el dinero eh, problema... en, en el portal del edificio desde donde sí. trabaja. O sea, lo que pasa los, es que... Los cubiletes, tío. Hace unos años le dieron un poquito de... le pusieron el foco en algunos medios americanos y, y lo que ha comentado Alberto se, se vino arriba. Ya le ha molado mucho esto, esta atención mediática, que eh, le hagan casito y esto. Sí, le gusta, sabe... ¿eh? Sí, sí. Y sabe que lanzando estas esta chorradas pues va a tener repercusión. Lo mismo que dijo que... Switch iba no, no iba a lograr vender los 20 millones, que el PS3 iba a ser la última consola de Sony, eh, sí, de sí. Estas ¿Alguna, varias... alguna acertará, tú dejaré, pues, que hombre, se acertará. Va a decir, es que, es que está sembrado, eh, es que no da claro. ni una el hijo de puta, eh. Madre claro. mía, macho. Fue no, de y, y de vez en cuando ve que ya no ocupa titulares y esto, y sabe que soltando alguna tontería de esta, le van a hacer más caso. Como cualquier de los... portada del marca, ¿no? Con lo de más B. Van a ficharlo, mañana lo fichan y llevan 10 bueno, años fichándolo. Es que es, que es exactamente. La, las, portadas, las portadas de verano de marca. Sí. Que son, que, que son esas? Sí. Suena, suena Lewandowski, ¿eh? Cuidado. Sí. <laughs> esas de hoy de Sport, ¿no? Me aprecio verla, ¿eh? Suena, suena Lewandowski. Hay que joderse, tío. Llevan el, llevan el Madrid, tío, joder, 10 años, ¿eh? Jugando. Hay que joderse. Madre mía, macho. Sí, sí. Nada, poco, poco más que decir de, sí. de, de este personaje. Yo creo que él se marca órdagos de ese estilo. Que no, lo que pasa es que no gana nunca. O sea, es, que es curioso, es difícil hacerlo tan mal. Es que no acierta ni una, macho. Es que ni, 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 ni se acerca. Lo que pasa es que le siguen haciendo caso. O sea, le siguen claro. invitando pues eso, a programas o a podcasts o le hacen entrevistas y tal. Y yo no Porque sé muy bien click, por qué. Da clic, Sergio. Fíjate la rotundidad de lo que ha dicho PlayStation en 10 años para desaparecer pues eh, aunque sepas que es un boca chancla que sí, está ¿sí? dando un titular brutal sabes que te está dando una noticia que luego pues todo el mundo le a lo mejor PlayStation dentro de 10 años eh, ya no es líder en el mercado y él te diría veis cómo tenía razón ahora no es la líder y él pues si haga lo que haga se va a poner el bueno pin. sí a lo, mejor, a lo mejor no hayas dicho eso pero venga vale es, no se iba a decir yo, pero, claro, claro. pero no sé. Parece, es que a mí me jode porque es que yo creo que es el más conocido de todos, tío. Este sí. sinvergonzón, que es un sinvergonzón, cojones. Sí, Una que cosa yo bastante. Años ando por saco, la verdad. Sinvergonzón es un poco sí. ahí como de abuela, ¿eh? Sí, sí, sí. Me, a, no lo me encanta. A mí me encanta esa palabra, tío. No lo sabía. Maravilla. Sí, tío, sí. Pero bueno, que a ver, vamos a pasar. Star Wars Eclipse. Alberto, que ya sé que te gusta bastante Star Wars, a mí también, pero cuidado. Que según parece estaría teniendo problemas en su desarrollo para variar y se iría hasta 2027, 2028, que yo lo he tenido que ver varias veces porque no daba crédito. Y digo, pero tío, o es sea, un juego que se anunció, pues eso, tío, hace relativamente poco. Y digo, pero una cosa es que lo anuncies con tiempo, que a mí se me ha parecido un error, y otra cosa es que lo anuncies con 27 años de antelación, que me absurdo. <risa> <risa> no sé, ¿cómo lo ves tú? Es verdad, es verdad lo de. A mí me da mucho miedo el proyecto. O sea, tengo más miedo por el Cotor. Que es como uno de mis juegos fetiche, pero este tengo muchas ganas porque me parece muy prometedor todo lo que gira en torno a él. Lo que pasa es ¿Sí? que ya cuando se anunció dijeron no, pero es que es un anuncio para reclutar gente. Ya suena mal, ¿no? Porque eso implica sí. que van a ser tres o cuatro años de desarrollo. Y claro, encima luego empiezan con que sí, problemas, y me da miedo porque no sé. Tengo muchas ganas. Creo que Star Wars necesita abrirse un poco de género, ¿no? Y que no sea al final. Star Wars siempre ha sido un poco sota caballo y rey, Estrategia, simuladores, naves y... Acción mala, o y... bueno, obsa, y ya está. Y poco más, ¿no? Nunca ha habido una aventura gráfica, siendo LucasArts, tienes Monkey Island, tienes todas esas aventuras y nunca se eso, te ha ocurrido... Eso es algo. acojonante, ¿eh? Solo he pensado yo es... muchas veces, digo, es que no tiene ningún puto sentido, ¿verdad? Es, es dramático, o sea, en la, en la época de, la, de las aventuras gráficas, haces esta aventura gráfica, gráfica de Indiana Jones, Sí. Y a nadie se le ocurrió hacer una de Star Wars. <laughs> o sea, es. Y hasta Photoshop sí. ningún, ningún RPG. Entonces, eh, creo que es, va siendo ahora y necesitamos juegos del estilo. A mí sí es como Detroit. Como cuando se anunció, yo decía, mí si se parece a Detroit con sus Quick Time Events y todo lo que quieras. Pero si tiene ese formato, por mí encantado. Porque yo quiero una buena historia de Star Wars que me meta ¿no? en, la, en, en ese universo, que, que flipe con las cinemáticas. Adiós. Y, y, y ahora flipe, tengo mucho miedo. Que o sea, flipe con las, pues cine, un poco con las cinemáticas. Cine. Cinemática me refiero convierte. a con la acción ¿no? que estás viendo en pantalla, que me da igual si tengo que pulsar eh, a hacer volteretas con el DualSense, pero quiero... Pues, quiero bueno, si sí te he entendido y me parece bastante triste lo que de decir, pero bueno, bien. Yo, yo creo que es un poco... Esto, esto lo hemos comentado ya, o sea, sería convertir a eh, ContiGreamen en la nueva Telltale Games. ¿no? Si es se que a lo ahí, mismo, pero con otro... Con otro yo problema. iba a ir por ahí también, ¿eh? Cuidado. Mm. Sí. sí. Yo, hombre, si van a hacer un juego. O sea, es que mi Quantic Dream me da un, me da un sueño. <laughs> es que, tío, sí, es como muy bonito, muy cinematográfico, pero es que a nivel de juego es lo más, es más simple que, que, el, que el mecanismo un chupete. O sea, es que es una cosa un poco. ¿no? Vamos, yo lo veo así. Sí, no, si sí. No, no busquen mecánicas complejas porque no las tienen. Pero, por ejemplo, Detroit tiene un poco de exploración, las decisiones, está muy bien cómo cambian pequeñas cosas la historia, de ¿no? Detroit, Detroit tiene. Eh, la mitad de exploración que el primer Resident Evil. O sea, es, es un sí, poco de coña. Que no tiene o sea, mucho, pero, pero tiene la exploración decir? de explorar un callejón. Te, te mueves ahí y <laughs> das la vuelta. Ya está. Pero si te dejas sí, alguna pista, por ejemplo, ya influye en la historia y no tener esa pista te impide hacer ciertas cosas, ¿no? Entonces, bueno, puedes ir a saco y venga, te pego un tiro y sigo avanzando en la historia. O puedes buscar algo más. Obviamente yo quiero más juego que película. O sea, que quiero para ver una película, pues me pongo una serie, una peli de Star Wars. Claro. No, si es que yo imagino que aquí el amigo David Cage habrá hecho una pizarra gigante con, con todas las mecánicas que quiera, habrá metido eh, diálogos, eh, historia en varias ramificaciones, combate, exploración, naves y tal. Y cuando han ido a hacer balance y presupuesto para los equipos hecho, han dicho, no, no ¿dónde tenemos vas? personal, no, ¿cómo hacemos esto? No, no sabemos, nosotros estamos especializados en diálogos y poco más. No... no. No. Le han puesto, han puesto la pizarra y se le han dado tres dardos. Tíralo. Sí. Sí. Y las tres cosas que des es la que van a entrar en el juego. Lo demás la toman por saco. Pero ahora están con Tencent. Eso les ponen pasta, ¿no? Era Tencent la que les compró. Si sí. no me equivoco. Sí. Sí. Bueno, es que en caso de duda es Tencent. Tencent, lo ha comprado todo ya. O sea. sí, en caso de duda es Tencent. Ese es todo el dinero que va a inyectar ¿eh? en Quantic Dream. Ten cents. Madre mía. <laughs> <laughs> Perdón Madre mía, sí, así está el panorama hoy. Este, este chiste, o sea, lleva ahí en la recámara mucho, mucho tiempo. ¿eh? Ah, sí. Venía, venía, claro, porque Tencent, pues, pues eso, o sea, es 10 céntimos, ¿no? Pero aquí venía, venía bien. Aquí venía, cuento. Joder, sí. lo más triste de todo es que encima confiesas que lo tenías ahí. Hombre, claro. Ajá, en un pocito ¿eh? ahí en la pantalla, no, 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 no. esperando decirlo. Joder, macho. Tengo la pantalla llena así de papelitos ¿eh? Con chistes no no Joder, Te lo podrías currar más si, A ver, si te lo vas a preparar Yo eso creo verdad. que te lo deberías currar un no, poco más No, estaba ahí en la recámara Sí, yo creo que como los juegos de, de Quantic Dream Te los podrías currar un poquito más a, menos, sí, en ¿verdad? Mi sí. que yo, a ver, yo estoy un poco contigo ahí O sea, a mí ¿Cómo decirlo? fuera de A mí Quantic Dream A mí ese tipo de juegos Lo he dicho mil veces Como los de Telltale Uno al año y tal Me gustan O sea, son juegos que más o menos Disfruto uno al año Lo que pasa es que En este caso por lo que parece ser eh, querían meterse más en juego de mundo abierto, más como más ambicioso y ahí es donde me da miedo cuantitación sinceramente. Claro. ¿no? Me da un miedo, sí, pero a mí que mí me gusta el, el Omicron este, este. ¿eh? Sí. O sea para cuando salió y tal a mí me pareció bastante guay. Bueno era claro, potable, alturas... tenía sus fallos porque tenía una sí, cosa como sí. un así, pero sí, pero aún así también ha llovido mucho ¿eh? y ahora no es lo mismo sí, sí, hacer claro. un juego. Claro es que ha pasado el tiempo y neces para un juego de ese estilo se necesita pasta. Y lo que dice Aureal, es que yo creo que se han, de, han debido de decir, joder, vamos a hacer tal no sé qué, hasta que han dicho, hostia, pero si no, no sabemos hacerlo. Claro. Es que no, ni sabemos, ni tenemos gente para hacer las escenas de, de lucha, por ejemplo, o tal, es que no tienen ni puta idea de nada. O sea, un, un, por lo menos un, un planner eso sea, pa, para empezar, un diseñador en condiciones de este tipo de juegos. Entonces, a mí me da bastante, bastante repelús. Yo lo siento, Alberto, se si queréis, no, no. mi fan y tal, pero estoy un poco sí, Estoy con el miedo igual. Si es que lo, lo piensas, y claro, el, el, la, el trailer que, con el que se presenta, ves un montón de posibles escenarios en los que puede desarrollarse el juego, ¿no? Y sí. piensas, ¿va a haber batallas con naves? Porque si haces eso, necesitas a alguien que te haga batallas con naves que estén bien, no que sea una cosa de 10 minutos. Eso es. Y ya los 10 minutos ya no, no evoluciona. ¿Va a haber sable, combates de sable enlace? Yo no me imagino un juego de este estilo sin, sin un duelo. Entonces, ¿cómo lo haces? Lo que dices tú. Si no contratas a un diseñador que te haga. Algo así, y luego cuántos personajes quieren meter. Es que si te empiezas a enredar, pues es que al final la coña de la pizarra es así. Yo no sé si, es, si, es, si es, lo estoy soñando, pero me suena que había una foto de, de David gates con un taco así de hojas que si Este es el guión de yo que sé, del billón sí. ¿no? Y era, mira, un millón de páginas, como cuando presentan los presupuestos en el Congreso, que llevan un carro mata <laughs> lleno de, de hojas. Pues es que me lo imagino así, al tío loco. Y. Al final pasan muchos creativos que tienen muchas grandes ideas, pero luego hay que llevarlas a cabo. Sí, eso me lleva a la cabeza, fíjate en mi memoria qué buena es, lo de Peter Mullinex, tu gurú, que era un maravilloso... Sabía que me de decir. a decir. Ah, que sí? <laughs> un vendumazo, ¿eh? Que con muchas ideas y luego plasma auténtica Caca. basura en general, sí. A ver, esa en fue final. su etapa final, porque eh, el tío se marcó un final. Oculus, un dungeon keepers, el, el team hospital, team park, Black and White, o sea, que... Black and White me molaba, ¿eh? Es, es que... que white. Claro, nos quedamos con que sí, es un vende humo, el Facebook este y el Project Milo era... ¡Qué mentiroso! Claro. <laughs> lo de la pelotita, qué maravilla. Pero es que de, de, desde ese momento, 20 años atrás en el tiempo, que este señor que inventó los Good Games, o sea, los juegos de estrategia, muchos beben de, de lo que creó él. Entonces... Yo qué pues sé, que sí, que es un fantoche, pero no, esa, no, no le resta, ¿no? Todo lo que ha hecho a lo largo de su vida, que no es poco. No, sí, era por joder. O sea, básicamente. Ya. Sí, es que, hay, hay varias personalidades en este podcast que directamente, si surge el nombre, es cuchillazo. Ahí, correcto. Ahí. Sí. Eso sí. Todo con Sergio, hay... que no deja titero con cabeza el cabrón. ¿Ves? Ya estamos siempre con lo mismo, tío. Siempre me, me acusan a mí y eso es mucho peor a Ureal muchísimo yo, peor que yo. Yo soy un con... trozo de pan. Vamos, sí, con... un trozo la de pan el sinvergüenza o sea que tiene unos cuantos atravesados como el Jaff y todo, bueno que son unos, bueno. unos cuantos y tal, pero bueno, al fin, te voy a dejar que luego se me pone a, a llorar y paso. Eh, vamos con... <laughs> <risa> <risa> vamos con, con gameplay, ¿no? Sea of Stars. Eh, bueno, Lázaro no le pregunto. Eh, Alberto, este te, te gustó o no? ¿Qué te parece? Sí, no sé, bien. Te salta mi opinión para decir... Sí, bien. Es que me esperaba otra cosa. La tuya me esperaba caca, no tal, no sé qué. Y sí. claro, Alberto me queda diciendo, hostia, macho. Ya, Le tengo no... muchas ganas porque al final de Messenger me mola mucho. Pues, pues menos como... mal, ¿eh? Porque, porque joder, sí, joder sí, entonces... quiero decir... Eh. Que pero... A ver, este, ya momento. Como... Hay un momento. Hay, un, hay una desconexión ahí muy loca. Eh, a pues, ver, esta compañía es la típica que hace los indies bonitos. Y pues esto se parecerá a no sé qué. ¿Pero qué, qué tiene que ver Messenger con esto? O sea, que sí que lo han hecho los mismos, pero... Está pues, en es, el mismo universo, sí, pero no. lo que es mecánicamente y de historia, nada. O sea, pues eso es como lo, de los productos de absoluto? no sé qué. Y, te, y a lo mejor claro, te claro. está vendiendo una barra de pan. Pues tío, hay que... No sé, para venderlo. Que como, como me gustó Messenger, esto me lo compré. No, no, pero porque ver. creo que es un estudio con talento, porque Messenger al final... Eso sí, eso sí, sin duda. Lo que tenía el juego, que, que estaba muy bien a nivel de. Eh, un Ninja Gaiden que de repente evoluciona y te cambia todo, ya no solo los gráficos, sino la forma de jugar. Y este, muy bonito. O sea, sí. no estoy muy no he sido muy efusivo porque, como llevamos ya como dos años viéndolo, sí. Sí, pues, lo que quiero jugarlo. Pero vamos, que a mí, aparte de bonito, estoy seguro de que va a ser un RPG súper chulo. Porque es que es, creo, vamos, es un estudio que lo veo con mucho talento. Correcto. A ver, Lazarin, venga. No, tío, eh, me, a mí me parece, o sea, es el, el rollo de, de coger un género clásico de 16 bits y hacerlo, o sea, todo lo bien que te deja el hardware de ahora. A mí me parece un curro increíble, ¿eh? A mí me, me, me ha flipado. Sí, Tía. o sea, no sé si lo jugaré, pero a nivel, a nivel visual y <laughs> tal, me parece la hostia. Ya me parecía, tío. Sorpresa en la condomina, pero... No. Tocho, es un RPG tocho. Pero bueno, es un... Es un, según un según me, ¿no? Un cuando me... Cuando me acabe el earthbound, tío. Vale, ¿no vale, está? vale. Muy bien, así me gusta. ¿Aureal? Pues a mí me, me atrae mucho, sobre todo lo que comentaba Lázaro, que es un estilo clásico, un estilo como los primeros manas, pero con la palabra. El... Y sobre todo el sonido me ha flipado, lo, como lo, lo, está trabajado en el tráiler, que, que es muy limpio, muy... ...muy cálido... ...con la que... música de Yasunori Mitsuda... ...que luego Control sí. se nos enfada si no lo decimos... ...ya, ya, nos... le iba está... sí. a decir ya ahora porque si El no... ...el de es... Chrono Trigger, ah, me... joder macho... encima joder. que he sido... He sido... Madre ...tiene mía. ya unos cromos... ...madre mía, me tengo una baraja de tarjetas rojas ya... ...joder... ...así que muy mía. bien... ...sí, sí, sí, en fin... ...yo opino igual, o sea, para mí tiene... Un... ...pinta de la hostia, lógicamente... ...todo lo que huele a 16 bits, muy bien y si encima es más bonito pues mejor qué quieres que os diga eh, habría que jugarlo sobre todo es que este tipo de juegos para mí lo más importante son los combates entonces hasta que no vea cómo están los combates pues no me podré pero por ahora parecen genéricos rpg japonés. A eso, ya pero sí pero no es que había mucha diferencia en la lo que pasa es que claro a mucha gente les mete en el mismo saco pero había muchas diferencias. Lo que marcaba para mí los grandes RPGs de los 16 bits de los que eran que estaban bien sin más eran los combates, el sistema de combates. A mí Chrono Trigger me pareció sensacional, a ver, por muchas cosas, pero entre otras porque es que los combates eran especialmente buenos. Joder, que es que hay gente que piensa que son todos iguales, combates por turnos y hasta, pues no, pues depende. Pero bueno, eh, en fin. Siguiente. Eh, va, esto lo voy a dejar para el final. House of the, of the Death Remake, eh, aureal. Este te pega más. ¿Qué tal? Por cierto, el original te gustó, ¿no? Sí. El original sí, 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 me gusta mucho, pero este lo veo un pelín justito, ¿eh? De oh, juego descargable, de, <laughs> de última hora, de saldo, lo veo. Un pelín. Sí. Sí, estoy siendo menor a lo mejor. Ah, vale, vale. No, no, digo, joder, tú, tú mismo, tío, yo no debo decir lo que tienes que decir. Me gustaría hacerlo, pero no, no puedo. No. Le gustaría, sí. <risa> <risa> No sé lo he visto bien, pero no, no me entra por los ojos, la verdad. Como uh -huh. para entrarte. Lazarín, ¿qué te parece esto? Eh, pues un horror. Es un horror, <laughs> tío. O sea, que esto, o sea, ¿cómo se juega? O sea, que me entere un poco. Eh, un puntero en pantalla con el analógico. Es que está la historia. Para empezar, el, el tema de la pistola es que la gente se ha olvidado. Es que para mí había mucha diferencia jugar con pistola en un recreativo. Que, ya no te entero en tu casa. Toda, que, era toda la diferencia. Es que, eso es. Esto sí. no tiene ni, ni puto sentido jugarlo con un mando. O sea, es, es, una, es una mierda lineal. Uf, con el, es que con el mando, tío. Hacer o sea, clic. No, 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 no. Eso es. Con, sí, eso con un ratón. Juegas con un ratón. Claro. Ahí, que es, Va, igual, con el, el joy -Con, mí, el puntero. Lo que pasa es que tiene que ir bien el Joy-Con, claro. Sí, cuidado, ¿eh? <laughs> Que eso es que lo complicado. Claro. No, pero que aún así, aún así, es que es un juego de, de, de coger un punto de mira y apuntar y disparar. sabes que esto, En el Operation Wolf de Amstrad CPC. Me parecía rompedor, pero bueno, ahora mismo esto es, esto es una auténtica mierda. O sea, que se lo van a vender, tío. Sí, me parece, vamos, Alberto, a pasar por caja ahí y venga, vamos a, a reciclar. Esto un es un poco romper, tío. ¿Alberto? A ver, lo, pienso igual. O sea, a mí me gusta, el, disfruté muchísimo en su día en los recreativos de la saga, pero yo creo que están perdiendo una oportunidad de hacer, ya que lo llaman remake, porque también pasó con el de de Dragón. O sea, no sé, Modus. cúbratelos un poco más. Es que será eh, una escoria bastante claro, importante. Lo hacen los mismos en un estudio que, que, que se ha especializado en, en esta clase de trabajos, pero yo aquí no veo que se estén esmerando a, a la hora de decir, venga, lo vamos a una puesta al día, ya no solo visual, sino también pues, vamos a mejorar la, la acción o lo que sea. Es que lo veo muy, muy vago. O sea, el juego va a estar bien porque es House of the Dead, pero... No sé, no, no lo veo. Y lo que lo que decía de broma, ¿no? Es con el Joy-Con vas a jugar con el puntero. Pero a mí el Joy-Con no me da la fiabilidad que me da, por ejemplo, el Wiimote, que además tenía el, el Wiz Zapper este, que era la pistola. Yo qué sé, ya eran otras sensaciones. Así que. Uf, el Wiimote, uff, te lo puedes haber ahorrado. ¿eh? Digo no, que... Quiero decir, que a nivel de puntero, ¿Qué, qué sé que no me iba a ver, no iba a haber drift con el, con el, con nada. Porque ah, no, tenía, vale, vale. Porque no tenía directamente. Pero que te, él tenía el puntero y bueno, pues con eso tira que va. Ah, yo estoy con, con Lázaro. O sea, me parece que hasta esa altura de la fiesta.. Mira que me sí, gustaron tío, los originales, pero hay, hay... Sí, es que hay... No sé, tío. Yo creo que hay juegos que le tienes que dejar en el pasado y ya está. O si vas a hacer un remake, como dice Alberto, pues, tío, eh, incluso meter nuevas mecánicas. Lo digo así de claro. Es que ahora mismo vender esto así con los gráficos que tiene, que dices, ay Dios mío. O sea, madre mía. Pues, o sea, es que no lo, los gráficos, vale. O sea, es, es, es un juego que es un, que es un poco... Es una ridiculez ahí de zombies y monstruos y no sé Hostia, qué, pero, en su, pero en su día no era una... Joder, a mí en su día gráficamente... Bueno, es un poco... Es, un, es una fiesta ahí del... del es. El Van puesto hasta arriba de lo que sea. Eh, <laughs> el rollo es, ¿se juega con pistola? No. Para ti y para tu prima. O sea, ya está. Es que no, no tiene ningún sentido, tío. Es como si te sacan... No, de repente te sacan un shooter... En primera persona, pero los, lo, el, el movimiento del ratón lo tienes que hacer con cuatro cursores, como si fuera un control. Exacto, exacto. Pues a lo mejor, sí. a lo mejor es una puta mierda. Pues, <laughs> claro. Es como, pues, ¿por qué? ¿Qué sentido tiene? Pues esto igual. Así sí, que yo, sí, yo lo veo un poco vetusto en general. O sea, es una pena. En fin. Eh, y para el final, siguiente: Bullfighter Neon. Eh, eh, no sé. Aureal, ¿qué te parece esto? A mí me parece muy rico, me gusta. Sí, Muy rico. Lo único que pasa es que... Pero no sé, a mí me atrae mucho y que está muy cuidado que sea como los juegos estos clásicos de Neo Geo y todo esto. Ya sé que no mola el rollo, la temática y esto, pero... La temática mola, no mola nada La música está genial también. Joder, siempre, además, tío, te tengo bastante pillado. Siempre que no sabes cómo defender a un juego, no, ¡Ah, la, no, música, no la música. Pero a ti te sabe. tendría que gustar, a ti te tendría que gustar porque es chistune muy rico también. Sí, pero el juego es un, A mí me parece una auténtica ridiculez y una auténtica chusta, en, en, mi, en mi opinión. O sea, me parece una cosa, tío. En fin, también es cierto que a mí los toros. No sé cómo calificarlo. Sí, tío. Vamos a darle un, un capote, nunca mejor dicho. Ya <laughs> vaya gracieta más. Sí, hombre, pero bueno. Eso está. Eso está guay que, que, que se conozcan tanto creaciones españolas y tal. Pero sí, es verdad que a mí tampoco me, me llama la atención. Y, y considero que, que han rescatado. O sea, yo creo que hasta hasta eh, Sprites. Eh, Sacados de la Neogeo directamente, como el del, el del botón. El del botón y el joystick. Es un poco. El del botón es del, Fat, del Fatal Fury, yo creo, ¿no? Del, es un del, canteo. El, que sí, que sí, de que la sí. prueba del pulso. Sí, 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 sí. como hostia. O sea, pueden hacer eso al Venga, fin y al cabo. Por... Están un poquito atascados con el Kickstarter, a ver si lo consiguen sacar. Pues ya sabes lo que tienes que hacer, hijo de puta. Mete pasta, no te jodas. <laughs> <Claro. ríe> no, no, no. Yo no, con que la música. tengo un duro que la metan los, nuestros oyentes de afectadores. En fin, Alberto, ¿vas a meter más pasta en esto o qué? No, 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 no me no. llama nada. No me llama ni estética ni, ni lo que veo de juego. ¿No te, no te gusta? Tiros ahí, no. o sea, toros lanzando misiles por. No sé por dónde lo lanza, tío. No me, pasa, no, sé. no me pasa una idea. <laughs> no me pasa una buena idea, o sea, no me, no me gusta, no me llama. Yo que sea, a lo mejor si fueran toros espaciales, pues. Pues tampoco, ah, tampoco. Tampoco no, pero esto menos. No sé, no, sí, no me sí. llama, la ¿verdad? Pues eso, Real, que te queda solo, mete pasta Oye, tu sabrito, pero no, a... ve... antes de saber en qué plataforma salía lo veía perfecto para Switch la verdad Bueno, pues muy bien para ti sí, Es <laughs> eh, El... eh, <laughs> lo único que te las... puedo decir Las ediciones especiales están locas eh, de Limited Run o de lo que sea sí. o sea, no en esta en particular pero, pero lo que lo... hemos hablado fuera de antena de, sí. de esas ediciones de límites Run ahí que salen como como churretes como Correcto. en el juego y dejan todo lo demás igual y venga Estoy una de, la la del de cotor. y cada vez menos cotor. cada vez menos límites eh, también te digo tienen que cambiar es el nombre que... a, la, a la compañía sí, sí. el límite es, todo, es porque... que te obligan a te obligan pero las ponen tan limitadas que la gente al final por pura desesperación pillas si y las compras y claro la de cotor había una que valía que sí 200 euros que venía oh. con un set de cartas, de pasa, cosas así, dices tú. Pero hay... y el problema es que pagas los gastos de envío, porque, bueno, te pegas un capricho, pero es que luego te viene el gasto de envío. Sí, sí, y... te dan unas hostias importantes. Correcto. aduanas, todo. Sí, Paz sí. completo. Eso es. Pero bueno, ya sabes lo que tienes que hacer. No me cuentes tú. No comprar. Es así. En fin. Mi serrana? Madre mía, esa gratuita y. más... Ma... Sí, total, <laughs> sí. para terminar. Y, especial... y, y especialmente mala, qué cabrón. ¿Cómo estamos sí. hoy, eh? Llevas de 3-3. Llevas pleno hoy, Lazarín. ¿Pleno de qué? ¿Qué de mierda. Ahora? Ah, <laughs> sí, sí, por supuesto. No, sí. Esperaba, no esperaba un mejor ratio. Joder, no el otro día. No... Algunos estuvo bien, la verdad. Claro. No, Joder, no, no, no. la de la, la, la máscara me gustó. La que ha hecho Alberto. Esa fue muy bien. O sea, ah, bien, sí, pago. claro. Bueno, con ese podíamos haber estado un buen rato, ¿eh? De, se le cae la cara de vergüenza. Sí, yo. Sí, sí, sí. Yo, porque no soy cosas. muy de chistes. A mí se me ocurrieron algunos que digo, Joder, se lo tengo que pasar a Lázaro así para que lo cuente él. Pero dije, va, no, ¿para qué? En fin. Ay, ahora, Pero, ahora, oye, que, ahora que hablamos de esto, del de, 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 de Marta is dead. ¿Sí? He eh, leído por ahí que al final no está eh, censurado del todo o algo así al parecer el, la parte en la que se supone que censuraban ¿Sí? se ha mantenido intacta pero no puedes jugarla o así sí he leído sí, sí, ¿no? eh, o sea, como que es, un, claro. es un, una sí. escena que no puedes tocar pero no ha quitado también ha quitado una cosa así que lo han quitado en la versión de ps4 y ps5 y, pero el resto lo han dejado como secuencia de vídeo que no, que no es jugable no puedes jugar a, vale. a Entonces hay, cucu tras ¿eh? ahí con el <laughs> Te voy a, a ropar un poco el cráneo ¿eh? con, con, tu, con tu propia cara En sí. fin, da igual Joder, en fin, que sí eh, Oye, vamos con el Con el calendario de este lanzamiento de, de finales de año, ¿no? Que se está poniendo bastante apretadito, ¿no? Es sí. decir, que si damos por supuesto Que va a llegar Breath of the Wild 2 Que no lo sé eh, Ragnarok, que yo creo que no, pero en un principio Hay mucha gente que dice que sí Ahora se ha unido Forspoken, Gotham Knights Que se acaba de anunciar Starfield y demás eh, ¿Cómo, cómo veis el asunto? ¿Cuántos se van a caer de ahí, Alberto? En general, de esos más Pokémon que creo que también caen y todas esas cosas. Eh, a ver, yo creo que el sí que sale sí o sí, porque ya llevan su tiempo. Es que además el Breath of the Wild yo estaba hecho en Wii U, o sea, lo retrasaron para sacarlo con, la, con Switch, o sea que no está teniendo un desarrollo corto. Entonces, yo creo que ese seguro sale en 2022 y seremos muy felices. Si quieres hacer cada uno una, una quiniela sobre cada uno, para no decirlos todos de tirón o... Todo de, del tirón, así me entretengo. God of War creo que también sale, sin Hostia, duda. Te, te está viniendo arriba, eh, cuidado. No, 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 porque... No es por cuartarte, pero te está viniendo arriba tú. Y, y el Pokémon a lo mejor es el que tengo más dudas porque Game Freak tiene dos equipos y este es, lo está haciendo el de espada y escudo, pero sí. yo creo que, que se va a retrasar a principios de año. Aún así, vamos, me da que de repente Game Freak haya, haya dicho, no, no, que hemos contratado a mil más para hacer esto y, y está, adelante. ¿no? Pero no creo que va a haber tanto retraso. El de Force Pokémon sí que me sorprendió, porque las impresiones ¿Sí? leía a mi compañero Alejandro Pascual y lo ponía súper ¿Sí? bien. Y es un juego que llevamos tanto tiempo viendo que cuando salió el retraso así de repente, de un día para otro, fue como, hostia, ¿qué ha pasado? Pero vamos, sí. que... Además, para esperanza. mí estaba, estaba muy bien puesto en fecha, ¿verdad? O sea, ¿En, mayo? En, principio, sí, en mayo, desde este momento Tampoco es que tenga una competencia loca Tío, está bien puesto, eh Para una es... nueva IP, cuidado además ¿sí? Claro, ese es el problema, que si sale a final de año Ahora ¿Sale? va a competir En, contra en octubre, eh, eso es Correcto es que es Mala, un... mal asunto, ¿no? Claro, porque luego, ¿sabes qué pasa? Que un juego no vende y dice, no, es que no ha vendido Porque a la gente no le interesa esta clase de juegos Y a lo mejor es, hombre A lo mejor el, el problema es que ha salido con muchos juegos Que ibas a comprar sí o sí Y siempre te quitas de, de las compras El menos conocido O el que no tienes Tan seguro Sí exactamente Es el drama, ¿no? Le pasó a Titanfall Sale Titanfall Al lado de Call of Duty De Battlefield Y de no sé cuántos más ¿Quién Buen coño ejemplo. va a comprar Titanfall? Y era el mejor Para mí era el mejor, de el mejor Con diferencia sí, sí. Para mí era el mejor de todos Sí, sí Y ya está, ¿eh? Correcto eh, Bueno, Starfield Ha dicho que seguro 100%, ¿no? Ah, sí, y por Star... cierto sí, 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 dime Sí, no lo había dicho Pero sí, vamos Yo ese no, no tengo dudas Vamos Veo a BDS da muy. con los vídeos estos que hace, ¿no? De vídeo desarrollo y, desarrollo contando y tal. tal. Yo creo que es un juego que. también es verdad que desde Fallout 4 ha pasado tiempo. ¿eh? Pues también. Y ya el último, Gotham Knight. Perdón por haber desaparecido así. Es que te Tengo da igual. Un gato. Es un gato que no. sigilo y eso. no iba mal. mirar las cosas. <laughs> le La da muy bien. Bueno. bueno. Gotham Knight, pues sí. a ver. Lo primero, ¿te mmm... interesa? ¿Qué te parece? Sí, es lo que te iba a decir. Por, por ser del universo Batman, me llama la atención, pero no me llama tanto la atención como me habría llamado la atención un Batman Arham. ¿Sabes? Que a lo mejor es lo que todos queríamos. Y a lo mejor, como, ¿no? A lo mejor sí. Pues lo, lo que, que todos lo que queríamos era algo del estilo, ¿no? Y luego, como tienes a Monolith haciendo el. A Monolith, no, perdona A Rocksteady haciendo el del de, Escuadrón Suicida, que también es un juego que me llama la atención, pero que no tengo muy claro todavía cómo se juega. Como Marvel Avengers, pero con pero ya está básicamente sí. así se juega. si es como es, Marvel es Avengers, mal. Si es como Guardianes de la Galaxia, para mí mejor, porque el juego la verdad es que me gusta mucho. Pues, no va, a ser como que... dos. va a ser como Anthem y va a ser como Babylon's Fall y Anthem en un solo juego, tío. ¿En serio? No. Pero imagínate <laughs> qué mierda, ¿eh? Imagínate qué pedazo de Cuidado. mierda. Sí, eh, bueno, luego os digo alguna en eh, el State of este que se enseñó que talita mar... bueno talita mar... bueno, ya está bueno y ese, ese sí sale ¿no? ese en octubre sí, sale, sí además ¿no? la han dado fecha ya, o sea que sí. Sí, sí 25 de octubre si no recuerdo mal bueno, bueno esa es tu porra muy optimista también te digo yo soy yo soy nintendero los nintenderos somos optimistas y gente de fe por naturaleza luego ¿Cómo? también somos los más dramáticos pero pero esto te lo la... pero tío ¿qué estás diciendo? <laughs> los nintenderos los Nintendo sois unos perdonadores yo pregunto yo soy, yo soy optimista, Lazarín. Tú eres, el, la, tú eres el, la persona más oscura del mundo. Qué sí, optimista ¿sí? ni qué mierda. Por eso digo, eh, no sé. Si Alberto. El, eres eres como como el libro. negro. El Oye, Alberto, optimismo. tú también no, dominas el tema cucharil, como Aureal, de vez en cuando. O, o no. ¿Qué, qué es sí. eso? Da igual, da igual. Si no no, no <laughs> preguntes. No, vale, no, no, es porque no sé. En fin, es que te inventan las cosas de manera un poco rara y no sé si antes de programa. Pues te tomas un espirituoso extraño. Con cuchara. Espirituoso. <laughs> Mira, lo que pasa es que. Con cuchara y mechero. Tú eres, un, <laughs> tú eres Nintendero, pues pero vamos, eres un Nintendero, pues. como si fueras el Pikmin este morado que está ahí pocho, ¿sabes? Que no, venenoso. Que ¿Sí? Pues tú eres siempre, eso. Siempre hemos dicho, hemos dicho ah. que es Waluigi. Es sí, Waluigi? Es Waluigi. sí exacto. Tú eres uno de, o sea, un Nintendero, sí, porque te gustan los juegos de Nintendo, pero eres la antítesis del espíritu Nintendero, que es alegría. Ah, o sea, que eso es, un, o sea, es universal eso. Sí, eso está, o sea, no te lo estás inventando, te lo estás, es, es real. Hay consenso, sí, sí. Hay consenso, sí, Yo creo con que eso. sí, ¿eh? Tienes que hacerlo. Hay... Espera, que el control este dice que está de acuerdo, pero no sé con qué. Porque como es con... muy ambiguo, el, el, la basura con, con todo. Pero... Con todo, está de acuerdo con ah, todo. Ah, vale, vale, con Alberto. Perfecto. Conmigo no, ¿no? Vale, es que nadie está de acuerdo conmigo en general. Es, 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 es que ese? No, es eres, eres un outsider, tío. Un outsider ya Que no, no un Outrider, que eso soy yo, me bueno, da igual. Sí, eh, vaya, vaya tela. Bueno, me, me, que... me mola esa. O sea, entonces, los nintenderos son, ¿qué has dicho? Gente de fe y gente eh, positiva. Hombre, ¿Qué coño has dicho? Realista. Y optimista, ¿no? Optimista, positiva, ¿no? Optimista, optimista, ah, optimista, gente de no, Gente colorista. ¿Qué coño has dicho, hijo de puta? A ver. <laughs> lo, de, lo de la fe, hombre, yo me acuerdo de hace, en pues los años 2000, con lo de va a haber el megatón de Nintendo y siempre estabas con Nintendo, va a dar el golpe y va a remontar la generación de GameCube, ¿sabes? Siempre. Siempre esperas lo mejor, y aunque no sea a nivel de ventas, de ya no va a ser la más vendida, siempre esperas que sus juegos sean todos buenos. O sea, es un juego de Hombre, Nintendo es que... bueno, sí o sí. Pero es que eso lo son. O sea, no sí, sí, es lo claro son. Es que eso en general, es lo... Bueno, y aunque Correcto. no lo sea, a vosotros os va a parecer que lo es. Lo mejor, sea. ¿no? Que ahí está el rollo. <laughs> bueno, por eso no se devalúan a su juego, Lazarín, que lo sepas. Es lo que hay. Que bueno, ya que estamos. Eh, a ver un poquito ahí qué asco qué pasó joder estoy, sí. estoy muy muerto eh bueno bueno ahí... pues no, aureal bebe tu mierda ¿Sí? hasta que estás pero espera espera, espera. ¿Qué antes qué de que antes de que avanzar con esto inciso ¿eh? que a hace ver mucho que no hacía uno el de la eh, góndola eh, sí. es que han comentado en ay, oh sole mío. que han comentado en, en el chat eh, lo de kirby lo de kirby ¿Lo qué de le pasa kirby? A kirby. La demo de kirby es que no, no la, es que no he tenido tiempo para, para probarla macho desgraciadamente que la, que la pasa está bien está mal es, qué pasa está está, está está ahí no sé no sé qué es que no sé no, no sé qué opiniones me he formado al respecto estoy todavía un poco como anonadado no sé qué Joder, es, no o sea, interrumpes para, para no, no, no tener no. ni puta idea de lo que está diciendo no, no es que o sea, yo la ¿no? no he hablado con nadie que la haya jugado y la sensación que he tenido al verla la demo ha sido como uff. O, sea, o sea, es que es una cosa como muy simple, muy simple, pero muy simple de. O sea, no sé, a mí me parece un poco. Y, y en el chat te están diciendo que es un poco regular. Hostia. Es muy bonita. No me jodas. ¿eh? Está, está ahí, control que me revienta, dice. Eh, sí, sí, sí. Es un poco. Es un poco rara, ¿eh? No sé. O sea, eh, técnicamente es preciosa. Es increíble. Pero no sé, es un poco ahí simplón. Vamos, no sé. No sé, y, la, y, la, y yo la voy a probar. Nintendo, macho. Es que... No he tenido tiempo. Ah, no tenía tiempo. Claro. La, el probé un poco al principio, pero no la no lo he terminado de jugar. De todas maneras, todos los juegos de Kirby son como muy simples, pero sí. también tienen esa parte de, oye, si también quieres un desafío, lo tiene. Nunca al nivel de, pues, el último, el nivel estrella, ¿no? De Super Mario. Pero ya sí, arriba. Sí, arriba. Quiere decir que no son así. O sea que... Pero los Kiri de, de Sakurai siempre tenían un montón de capas, ¿no? Y la capa principal es como un juego muy sencillote, de jugar cualquiera. Sí, pero no, a medida que avanzas... ¿No te parece bastante significativo que tú no te hayas jugado la demo entera? Que yo tampoco lo haya hecho. No, no, pero en el <laughs> tampoco... caso vuestro no lo sé. En el mío es, no Qué me bonito, metas en... Qué, di qué divertido. No me metas en tu saco, que en el mío es que no he tenido tiempo para ponerlo y quería jugarla bien. Pero es que estaba con muchas cosas como bien, ¿sabes? Y es que no, no, no he podido. Así que... Pero bueno, los coños. Los Kirby siempre han sido sencillotes. ¿Qué quieres que os sí. diga? Lo que sí, pasa sí, es que te apetece vamos. mucho jugarlos. No sé. Tampoco es mi saga favorita de Nintendo. También no tengo que reconocer. Pero me gustan bastante los Kirby. En fin. Que todo esto era un inciso, ¿no, Lazarín? Sí, todo esto era una mierda que me ha venido a la cabeza. Muy Así... pues bien. Una mierda que además sí. no tienes ni puta idea. Por cierto, ¿cómo...? Aureal, hay que ver lo, lo que contribuye cuando a, es que hablamos de Nintendo, ¿eh? hijo de ah, puta, sí, no para de sí, hablar. Sí. ¿eh? Me apasiona. Tiene, se dibujan se dibuja los ojos en los párpados. Me pongo joven, que que me dice? pongo las gafas si estás aquí. Sí, con sí, unos, sí. Pero es como, como tú y yo juntos, sí, sí. el Lázaro no para de hablar, ahí de interrumpir, sí, sí. Tal, no sé qué, que citando los, los matices jugables y tal. Kirby, qué asco, tío. Vamos, tío. Una otra cosa, vamos, estoy deseando. Vale. <laughs> qué persona Julio. La verdad es que no veo jugando a la mierda aurealiana con Kirby, ¿eh? No le pego una mierda. No le pega. No, con bolas rosas a este personaje de veo. A ver, eh, porra. Eh, Ragnarok y todos estos de final de año. Starfield, Ragnarok, Pokémon, Breath of the Wild y Gotham Knights, por ejemplo. Así. A básicamente, que, que, es, que llega este año y que no. ¿no? Sí, sí. Mm, a ver. Uno a Sibrezo... uno, no hace falta que lo hagas todo del tirón, ¿eh? Respira. <laughs> no, no, a, o sea, voy a hacer ahí un poco... Si Breath of the Wild 2 y Ragnarok no salen este año... ¿Sí? ¿Qué haces? Uh, no sé, me tatúo un Kirby. Un Kirby, ¿eh? ¿Un Kirby? En, la, en, la nalga, <laughs> en la nalga izquierda. No, eh, a ver, tiene que salir, tío. Tiene que salir eso. Lo demás, la verdad es que me da igual. Pero si... O sea, después de este principio de año, es que nos va a pasar, al menos con, con PlayStation 5, por ejemplo, como el año pasado, que nos pasamos de agosto a fin de año jugando a, a sí, Returnal. Mirando, mirando al cielo, correcto. Efectivamente, entonces... Yo siempre he dicho que, que Ragnarok está hecho, está terminado ya. O sea, yo lo, lo que he visto, eso está hecho ya. Pero están esperando al momento estratégico. Y yo creo que, hombre, Navidades, tanto por un lado como por otro, con, con, con Breath of the Wild y, como con Ragnarok, es el momento. En verano, en verano no verano van a sacar no. nada, tienen en el, en el chat. verano. Hombre, en verano. El hombre, goto en, verano goto goto en mayo junio, ¿no? El, el de 2019. Pero y estaría otro... solo. Es que es Madre No sale en el mismo mes. No, a ver, no lo sé. Es que, igual que te digo que me parece que está terminado el juego por, por lo que se ha visto que era súper consistente, eh, ya no hemos visto más desde hace muchos meses, con lo cual sí. Sí, no sé qué sí. pasará. Desde luego en el State of Play no le vimos, ¿eh? Eso no, está claro que no. También te lo digo. Eh, y lo de Breath of the Wild, pues yo qué sé, es que... Ya estamos que si sí. ahora otra vez los rumores de la nueva Switch, no sé qué, o sea No sé. En este caso no, no tengo ninguna prisa, eh, porque salga O sea, yo creo que salga que, que, salga, que salga perfecto bien. Claro, claro, sea perfecto y me lo jugaré cuando salga vale. Pero no, no tengo ninguna prisa Y de lo demás, pues yo que sé el, ¿Te el te la has de dejado DC claro es te, como... la, te la pela te la Sí, pela, sí, no, sí, no, sí no. totalmente Este no, es el resumen, ¿no? Lo dices tú así con tus palabras que eres sí. un insolente <laughs> Pero <laughs> no, es que, es que después de, de estos primeros meses, tío, de, de estos tres, cuatro primeros meses del año, ya, ¿Eh? o sea, ya no, no me da la cabeza para jugar a nada más. O sea que, que, que no sale nada, pues ya está. O sea, no, no me preocupa. Y eso que no estás con con el del Ring, eh, todavía. Bueno, ya lo ni, jugaré está, cuando, ni está ni se le espera, ¿no? En tu caso, cuando lo regalen en PlayStation Plus, tío. <laughs> no, pues, pues está, joder, está Está muy bien, ¿eh? Es el mejor de Front Software sí, para sí, mí, sí, con sí. una diferencia abismal sobre el resto. Pero bueno. Lo jugaré. Pero ya, ya te he ya te comentado antes que sale Final Fantasy Origin. Ahora. O sea, que también. Ya no... De hecho, también, también. puede que, que se me muera el gato de hambre porque se me olvida hasta darle <laughs> de comer. En fin. Muy bien. A ver, Aureal. Pues mira, empiezo por, por Ragnarok. Pienso que no estoy seguro de que vaya a salir este año, pero sí que creo que tiene que haber cierto... Les corresponde cierto movimiento por su parte, porque está un poquito parado y si lo piensas sacar a finales, ya tienen que empezar a moverlo. Es decir, fecha, más trailers o lo que sea. Así que a ver si se pone un poquito las pilas en ese sentido. Starfield ya está súper confirmado y es un juego que me, que me atrae mucho. Tengo mucha curiosidad por ver. Nos por donde tiran a ver si, si de verdad hay un salto gráfico y no vuelven a hacer de las suyas con, con el motor y todo esto uh -huh. force porque lo mismo está confirmadísimo y es porque pues porque nos da un, un rollo ahí entre el, el, el retraso este que han anunciado uh -huh. hace dos días ¿Sí? y que todo lo que vemos es como, como no. lo mismo no. O sea, no Esta pues un... sensación la tienes tú solo. Sí, yo, lo, sí, yo este juego le, le he defendido. A mí ese juego me a lo mejor luego no termina de gustarme. Que espero que no. Pero por lo menos es un juego que tiene muy buena pinta, ambicioso, sí. una nueva IP de joder, una compañía como Square y que joder, yo lo que he visto me atrae bastante. Si te digo otra sí. cosa te miento. Tampoco tengo muy claro qué estilo exactamente es. es que ese, pero a mí eso ahí me gusta. es donde voy. Ahí es donde voy. Que yo no sé muy bien qué coño es. O sea, de, bueno, pero es que a mí eso me gusta, hay, coño. Es la escena en la que sale haciendo surf con un, con un trozo de hielo o algo así, que es como. Sí. ¿Qué mierda es esto? Sí, pero porque, o sea, porque la, la exploración es muy cañera. Chichos. O sea, la exploración la es muy, de, rápida, muy rápida. O sea, va, o pega unos de, super saltos como Hulk o se desliza exploras, con hielo. Exploras como el Forza Horizon, Horizon 5, sí. ¿no? Porque imagínate un mundo abierto no en Royal Es la felicidad de Sergio. Le dan asco los mundos abiertos y es Mira, vas a llegar aquí en un segundo. Y el tío Correcto. ahí encantado. Correcto. O viaje rápido. Yo ahora, con el viaje rápido y las consolas nuevas, con los tipos de carga, me parece un, un game changer para mí. Lo digo totalmente en serio. Solo falta que las misiones secundarias de mierda desaparezcan y ya está. Ya estaría. El, los nuevos sandbox en y plan... Te haces, y te haces el sandbox en 18 minutos. Un ¿eh? speedrun... Speed speedrun sin querer. No hay problema. Speedrun con odio. <laughs> qué Qué basura. Saltar, saltar. Es, una, es, que, es que no os dais cuenta que la acabé de decir O sea, la, la, estoy Reconociendo que los sandbox tienen que tener relleno Para ser un sandbox, es que es ridículo No, no, no no yo no, no concibo eso Que no, coño, un sandbox no tiene por qué tener relleno Y si dura, en lugar de 20 horas Dura 15, pues bien, mejor esas 15 Bien que 20 de relleno meh, Asqueroso y tal bueno En fin, continúa Aureal, que te he interrumpido Lazarín, como siempre, sí que luego decís que soy yo Pero es Lazarín mucho más soy que yo. Yo. No. No, pasa nada. no, no me queda mucho más. Me queda goza Nice, que ya he comentado antes en otros programas. Que a mí este rollo de juego de Batman, pero sin Batman. ¿no? <laughs> Mira que me gustan estos personajes, pero no, no tienen carisma suficiente para mí. Y luego, luego me, me dan zas en toda la boca y, y la leche, el combate y la variedad y tal, pero no. Y además, que es algo que ya comentamos. Eh, antagonistas está el tribunal de los búhos lo han metido un poco forzado a casco, a porro ahí. para los otros que no, no les pega nada la una cosa más centrada en Batman pero bueno eso ya elecciones temáticas así que, que lo hacen cuando quieran <laughs> que tampoco eh, me quita el sueño y, no, y de repente no no o sea, que mira que me molan estas mierdas pero ¿Sí? como que eh, el rollo de este cooperativo uh -huh. eh, Acción en tercera persona, como sí. que de, de, de la pereza como... eso. Sí, pero es que empiezan a salir por todos los lados. Claro, si, sí. si fueran buenos. Empiezan a salir, el... dice. No quiero decir que. Ah, que... Ah, nada, es una, una moda de hace no, un, joder, un minuto, ¿no? Te me refiero al, al rollo cooperativo, al rollo de este Babylon Fall, al Gotham Knights, al no sé qué, ¿sabes? Lo que viene a ser basura lazarina de toda la vida. <laughs> Efectivamente, pero si ya no me gusta ni a mí, ¿qué hacemos? Tío? ¿Qué hacemos pues, por esto. Pues le tengo que cambiar el nombre. <risa> <risa> básicamente yo, yo sigo defendiendo a Godfall ¿eh? eh, pues nada tú defiéndelo me parece me, me importa una mierda o sea, ya, a voy a poner una pancarta ahí en, en la ventana tío correcto para ti en fin el, el que nadie no ha comentado Sergio que a lo mejor te da absoluto asco pero el de Harry Potter que a mí el universo de Harry Potter me da igual ¿eh? pero que es muy esperado y también es un juego que lleva como un año y pico sin, sin novedades pero es que se está... No le, es que haya metido los que en un principio tal, pero es que sigue estando para mí en el limbo. O sea, yo no he visto en ningún sitio fecha oficial sí. que sale este año. Que pues se anunció en 2020, ¿eh? También, si no sí, recuerdo sí, sí, mal, sí. que es que estela. Sí. Pero como no hay fecha. Es como, por ejemplo, no he metido Metroid Prime 4, pues ojalá yo le pudiera meter, pero como no. no pues no le meto, ¿no? Me había olvidado no. de él, me has hecho recordar lo triste que es nuestra vida sin Metroid Prime 4. Sí, la mía sí, pero bueno, por lo menos hemos tenido el red, pero es, es lo J jodido, que hay. El, jodido el entenderos, tío, de verdad. Sí. <laughs> sí, sí, sí. Pero si a ti te gusta Metroid. Sí, sí me gusta. Pero o sea, no la acabo no... de decir por joder. Pero no soy una fulana del Metroid. Ya, pero es una fulana de, out de Outriders, que es muchísimo Por peor. ejemplo. Por ejemplo. Por ejemplo. Y, ya está, no, y ya está, Si tengo que ser una fulana de algo es de Nio y de Stranger Paradise, tío. Es que estoy, o sea, estoy, estoy ahí que, me, que, 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 que... Madre mía. Que no, sí. Es que Lo voy a Cuidado quedar. Que Cuidado que te haces pis, Cázaro, que luego te haces sí. pis y pasa lo que pasa. Luego dices que si sí, el gato y tal, pero en realidad es que te estás meando <laughs> o estás fotando de tanto beber o cosas de No, esas, tío. joder, pero ¿cómo soy? Oh, Qué asco, tío. Si, si estoy... Para lo poco que he dormido, estoy muy fresquito. Estás bien, se te notan sí, las gracietas. ¡Hostia! ¿Qué pasa? Aureal está bebiendo algo blanco, algo transparente. Sí. sí. Que... Pero agua. creo Anís del, ¿eh? <laughs> del mono, ¿eh? Es anís del mono, tío. Cuidado, macho. ¿Es agua de verdad? Sí, sí. No, Pero no, a ti te no te es anís, bien... ni vodka, ni nada de eso. No. Pero te no. sienta bien el agua a ti. Yo creo que la primera vez que te veo bebiendo agua, tío. Te lo debo. verdad. No, no, no me ya. sale por los agujeros, como en Benny Hill. Me sale luego por ahí. <laughs> ¡Ah! Muy bien, Joder, lo que aprende uno, macho, con estas cosas. ¿A que en fin. sí. sí, a ver, eh, mi opinión, está... Starzy... Te has preguntado por the Wild 2. Pero si, sí, gilipollas, si te he dicho, habla, tal, ya he dado por supuesto que has terminado, pues, pues, tío, tú mismo, si te la pela, te la pela. No, toda mira, sí, no, mira, sí, si yo iba a decir algo muy bonito, iba a decir que ojalá lo lanzase en la semana que viene para vosotros. Sí. Para, para nosotros la semana que viene de jugadores. Ey, y y los mejores deseos, mejores deseos para, para los Nintendo. la paz mundial. Eso es. Pues estaría, ojo, imagino que Nintendo lo anuncia para mayo. El arrase de el Breath of the Wild 2 sería el arrase, yo creo que sería arrasa histórico, ¿eh? Ahora mismo Pero que el está rey, despejado eso. El rollo es eh. que eh, no me sorprendería nada, o sea, con, con los amigos, no, no, lo puede hacer, los eh. que hace. Sí, 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 y molaría, lo... molaría, molaría. Joder, no, molaría, sería un arrase total. Eh, a ver, desgraciadamente, Breath of the Wild 2 pff, Últimamente me he venido Me estoy animando, puede que llegue este año Pero no lo tengo nada claro y, y yo lo he dicho mil veces, es el juego que más espero Con mucha diferencia, seguido Posiblemente ahora mismo en el ranking Sin contar Metroid Prime por 4, porque eso no tal Por Starfield Starfield, si es la final Lo que espero que sea Es decir, Mass Effect Con el toque de, de esta gente de Bethesda Tal y cual, eso puede Call ser out. Sí, sí, eso, efectivamente, eso puede ser algo impresionante. O sea, del típico juego que, pues eso, que después de Blizzard pero, de Guay lo que más espero. Sí. Dime. Y yo pero creo que sí, que sí que... Sí, con la confirmada 20.000 ya en noviembre. Ya, ya, pero que, no, 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 me refiero al, al desarrollo del juego. O sea, es que no hemos visto nada. No, ya. No va a esto con esto. ¿no? Es hasta un poco... el E3, o como se llama el evento de verano, ya dijeron que no iba que a haber nada. Solo vídeos de estos de desarrollo. Eso es. Claro, pues, pero, pero nos estamos flipando con una promesa... Sí, o sea, pero que, a lógicamente mí... con, el, con el background de la compañía y tal, pues sí puede ser la hostia, pero es que no hemos visto nada y no bueno, lo A, va a ver, más efecto con Tetris, con no sé qué sabes. Yo te digo, después Como... del, del Fallout 76 y la, que fue una una, y auténtica... una auténtica basura. Yo creo ¿Sí? que no se dan otra igual. Y aparte, yo creo. Es lo que hemos dicho muchas veces, a esta gente también se le perdaban. Es que, lo, es, que es así. A, las sí. a según que estudios su compañía se le perdonan muchas cosas hasta que de repente llega un momento que se le dejan de perdonar y le dan hostias por lo mal que le ha hecho esto, más todo lo que todo se lo le demás. perdonaba antes es como hostia doble. Es como un combo. Sí. de, se acaba, de se, acaba Correcto, se acaba la confianza. Correcto, es lo que pasó. Eso es. Que lo que pasó con Faro 76, porque era una cosa bastante <coughs> bueno, Yo creo que Starfield 6, sí que sale eh, este año y muy bien. For Forspoken, he de confesar que me jodí bastante a retraso porque... Eh, salvo que me digas otra cosa para mayo, junio no hay nada especialmente, ah. ahora mismo como decirlo, destacable, o sea triple A, yo creo que no hay nada, está bastante despejado y digo, hostia, pues Pokémon va, va perfecto ahí y se, ha, y se ha retrasado pero bueno, evidentemente con el retraso de por supuesto que saldrá en octubre, con todos los problemas que yo creo que, que pues eso la competencia que va a tener, que es lo que hemos dicho antes con Alberto, o sea, que, es que no es lo mismo salir una nueva IP, por muy bien que esté en un mes más o menos despejadito que cuando ya te tengas que competir, que te vas a competir con los FIFA habituales, con los tal, complicado, o sea, muy difícil. Pero bueno, God of World Ragnarok ya lo he hecho mil veces, le espero mucho, pero no creo que salga este año, sinceramente. Más que nada por cómo están viendo, cómo hace Sony las cosas y demás, yo no. Yo creo que lo hubieran, lo hubieran anunciado ya, sinceramente. Pero no sé, ojalá me equivoqué, ¿eh? Y luego si Gotham Knights, lo anuncian, si, lo anuncian, si lo pretenden sacar este año, tienen que anunciarlo en, este, en estos meses, antes de mayo o, o nada. Vamos, es que. Correcto. De y luego está el Gotham Knights, que yo tenía muchas ganas de primera, tal y cual, y cuando me enteré de todo en general, no me importa en absoluto sí, nada. Sí, sí. Cuando o sea, me enteré no... de todo en general. Sí, es decir, el... mecánicas jugables que no estaban, ahí me importa una mierda. El trasfondo, la historia. Y tal, no me... Es que cada noticia, cada dato que revelaban, decía, juegue qué, no, qué poco interés, qué, cómo me la Todo eso. O sea, me da muy igual. Que salga o no salga, me da. Me da igual. En fin. Cooperativo llegas... Lazarino, tío. <laughs> Cooperativo Lazarino por, 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 vamos, por excelencia. Correcto, sí. Pero a ti no te pega tampoco, porque no son superhéroes, te la... ¿no? la. No te, no te importan. Ni las conoces, yo creo, ¿no? Ah, la claro. verdad es que no. <risa> <risa> eso alguno, eso. Yo alguno que es. Alguno me suena. <laughs> alguno me suena. Y no, ya está. La verdad es que me da un poco. Claro, es que ese es el rollo. Me da un poco igual. O sea, si, me, si, me, si solo me gusta por, por las mecánicas y tal, pues tiene que ser buen juego, porque los superiores me dan igual. Por o sea, eso digo. Que... Eso es, pero bueno, ¿qué, ¿qué iba a decir, coño? Coño, que hasta aquí la, la actualidad, joder, ya hemos terminado. ¿Qué te parece? Hemos terminado ahora, llega solo el, el state of play. Eh, a ver bueno. si, así, así en general. Eh, Alberto Pastor, ¿qué te pareció el state of play? Los 20 minutitos que han mostrado el otro día. No me pareció malo, uh -huh. porque al final hubo bastantes anuncios. ¿Sí? Pero creo que PlayStation, sobre todo, tiene un problema a la hora de hacer estos eventos. Porque pasó hace unos meses que dijeron: van a presentar Third Parties. Uh -huh. Y tú empezabas a pensar: Capcom, Square. Sega, y de repente las third parties eran mi tío Pepito, eran sí, sí. como third parties de tercera división, con, o sea, sin faltar, ¿no? Pero que no eran las grandes, que, sí, que, sí. que es lo que pensaba, ¿no? Por, por esto. Ahora que acabas de sacar Horizon y Gran Turismo, ya no tienes ningún exclusivo tuyo en, 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 anunciado, o sea, sí. rollo, piensas, vale, pues ahora haces un State of Play y hablas de Bot of War y alguna cosa nueva. Sí. Como ya dijeron que eran solo japonesas, bueno, vale. Y han sido buenas, ¿no? Ha sido Capcom, estaba Square. O sea, que, que me ha parecido un buen evento en el sentido de que ha habido juegos interesantes, pero también la forma de presentar, si queréis, luego entramos en profundidad, pero el de Capcom con el troleo del Dino Crisis. Cuidado, eh. Así, Bárbaro va a morirse. Bueno, bueno, yo, lo, yo hasta, hasta el hasta arranque, ranking, ¿no? ¿no? Además. Sí. El primero. Sí, sí, sí. Que no pinta Venga. mal, ¿eh? Que yo veía a esos dinosaurios caer de un edificio y digo, yo quiero estar ahí pegando tiros. Pero, hostia. Uf, pues tú solo. A mí, a mí justo horror. eso, efectivamente, justo el amasijo ahí de, de bichos así, gratuitamente, es lo que me... Pues, pues eso. Anthem, Babylon's Fall, no sé qué. Ya veremos. A ver, Lazarín, ya que estás en general. Eh, mira, yo me quedo con, con el return al cooperativo, tío. Vale, Con eso te, a, hizo, con eso me, te hizo ya. A mí me el, enseñaron el, eso de state, ¿no? y, y ya está. Y ya es el mejor state of play que, que, que he disfrutado en, en, en mi vida. O sea, vale, vale. Me parece increíble. Lo demás, la verdad es que me un poco. A ver, lo de los dinosaurios de Capcom. Ahora entramos, ahora entramos. Pero, pero nada, yo me quedo con lo de Returnal. Encima sale dentro de 10 días. Hostia, en, a mí eso me parece la hostia. Uh -huh. En fin. Muy bien. Yo me quedé, me quedé con eso. Bueno, y, que, y con la demo de, de Final Fantasy Origin que se estrenaba en ese mismo momento, del State of Play. Así que sí, sí. yo con esas dos cositas, ya para ¿pa qué queremos más. Muy bien. Luego dice, luego dice de nosotros, ¿eh, Alberto, con lo de Metroid. Por lo menos en sí. Metroid. <laughs> Aureal. Me sí, es la hostia. Aureal. A mí me pareció flojito, la verdad. Oh... Me cago en... <laughs> está muy desnivelada la cosa con respecto a los showcase, que ya está claro que son lo, donde sacan las chichas de verdad y, y esto pues la, la sensación que él transmite al final es de decir bueno si te has perdido este top play, no pasa nada tampoco ha salido aquí nada nada revolucionario un poquito pues, flojo uh -huh. yo a mí me parece un poquito irregular hay una cosa que me gusta mucho de estos eventos de este evento en concreto que es vídeo 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 y no hay nadie Eso a blanco sí. yo solo agradezco eh, en el alma. O sea, a mí me da un asco cuando empieza a hablar ahí la gente. No, Y es que mira, me inspiré, pues vi una seta y empecé a saltar y me, pues me sí, sí. importa una mierda. O sea, no quiero que me cuentes tu vida. Yo quiero ver juego, juego, vídeo, vídeo y hasta el resto me da Correcto. Entonces a mí te sale siguiendo un Miyamoto y te cuento una cosa. Vale. Ah, bueno, Miyamoto sí. sí. Claro. <laughs> no, 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 pero ahora lo digo en serio, ¿eh? O sea, sale, sale Miyamoto y te cuenta una movida, pues vale. O sea, me interesa. Cuéntame, cuéntame lo que tú quieras. Correcto. La, pero son dos. Sí, sí, bueno, pero, pero, o no, pero que salga el, que salga el, el ayudante de producción. El que trae el café el, al, de Ubisoft al... Montreal en la sí, división sí. de no sé qué. Y, te cuente, y además salen ahí como con las imágenes esas como súper modernas. ¿eh? Sí, que, que quieren Apoyados en la pared ahí. Sí, sí, gente sí, que este mole tío, pues, ¿Quién es gente, gente, que, gente con 57 años que quiere aparentar 20. Correcto, no la sé, gente mola. Eso, sí, sí. y que no te cuente su, su historia. No. Correcto. Eh, pues a mí ¿no? Pues ya está. Pues ya está. Muy bien, Lázaro, compro todo lo que has dicho. Muy bien. ¿Ves? Estoy de acuerdo contigo. Muy bien. Sin que sirva de precedente. <laughs> eh, pues eso, por un lado, eso me parece muy bien. Luego, eh, en cuanto a la calidad de los juegos es demasiado irregular. O sea, a mí me parece que es un... No entiendo muy bien, es, que es un poco burri. O sea, te meten cosas que están bien con otras que parece que las acaban de sacar De rastro. Joder, es que hay dos sí. o tres juegos que dices, pero tío, eso por... Pero ¿por qué están ahí? Entonces, había, te quedas un poquito... Um... ¿Cuántos juegos eran los...? ¿O rastriles? Sí, en la supermercado. ¿Quieren librarse de la mercancía que tienen? Todo a un euro. Con la cosas que van a caducar y todo eso. La verdad es que, como oye, que tenemos ya preparado el State of Play, ¿cuánto dura? 17 minutos, no jodas. Eso es. no frenar Estos 3 minutos con lo que sea. que Por ahí esta puta mierda, mételo. Sí, sí, vete al rastro, a ver qué arramplas, barato, ponerte un caído y ya está. Lo que sea Y ya está. Sí, 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 eso es así. Es la sensación ya, ya que, que tuve. Pero hay cosas que a mí me han gustado bastante. Ninguna. Es cierto que también había rumores que se. Bueno, dentro del sector, que si se iba a mostrar Ragnar o que alguna cosita así, luego, evidentemente, claro, pasa lo que pasa, ¿no? Pero a mí no me ha parecido tan desastroso como he llegado a leer por ahí, sinceramente. O sea, las cosas como son. Pero bueno. A ver, yendo uno por uno. Empezaron okay. con Exoprimal, que yo cuando vi esto dije, hostia, qué mal empezamos. Exoprimal. Para que no lo sepa, nuevo IP de Capcom que sale para. Además sale el año que viene, una... pues un shooter Lazarino con dinosaurios, básicamente. Eso es, Eso es ¿no? Eh, sí, Lazarín, es ¿qué como, te pareció es esto? Es como, pues, pues, no lo sé, no lo sé. No sé. Es como como la siguiente mierda de Platinum Games, tío. Así de repente. Eh, no, no sé qué pensar, tío. No sé qué pensar de esto, tío. Es, es como, es, Capcom, yo hace sí, a veces eh, yo sí, juegos que un es. poco de broma, ¿no? Que es como que no te lo puedes tomar en serio. Lo que viene y a ser esto... la capcomada de toda la vida, sí. Efectivamente. Y esto es eso. O sea, lo de, lo de los 800.000 Velociraptors cayendo, que parece una demo técnica de los 2000. ¿eh? En plan, mira qué sí, parece la, la de Mario 128, ¿eh? Sí, o Pero sea... versión jurásica. Qué grande eso, ¿eh? Y luego tiene, o sea, tienes las, las animaciones faciales y las caras estas acojonantes de, de Devil May Cry. Sí. O sea, hay un. Hay un... Una mezcla ahí de cosas, tío, que... que o sea, ¿te imaginas que esto, que esto también pasaba en los 90 y los 2000? Que te enseñan esto, pero luego es un, es un Tetris, ¿eh? Sí, podría <laughs> ser. Eso sale de fondo solo. En fin, yo no, no sé qué pensar de esto. O sea, es que es... Eh, Oye, vamos a hacer un juego como Anthem, que ha triunfado. <risa> <risa> bueno, pues bueno, si, si quieres, tú pones la pasta, ¿no? Pues haz lo que quieras, pero vamos. Es eso. O sea, es que es, el, es, es Anthem... Eh, eh, Enloquecido. Con han enloquecido cogido los, los assets que estaba preparando Bioware para la versión 2.0, que le sí. cortaron el grifo y han dicho: Joder. oye, que tenemos todo esto hecho, todas las armaduras, todos los modelos. Venga, trinca, trinca, que vamos a sacar aquí vea, vamos, a, vamos a, cambiárselo a Capcom por tres bocadillos. Sí. Eh, en fin, no sé, no. no sé, qué pensar. No sé qué pensar, pero vamos de primeras. Me da un poquito de miedo esto. Ya, nos ha jodido. Aureal, prosigue. Que me estaba haciendo pues, bastante gracia las tonterías que estaba diciendo. Pues eso, <laughs> hacen eh, con dinosaurios. y, y eh, Yo, este juego lo, me lo defendería si no fuese el, el rollo habitual de acción cooperativa: acción cooperativa, acción cooperativa. Acción cooperativa que uh -huh. Están sacando el chorro de juegos en ese estilo y cuando ven que los single player como el Den Rings venden a paladas, pero nada, no, venga, más acción cooperativa. ¿Qué Quiere la gente? Queremos single player No, no, acción cooperativa. <laughs> que vas a comer? Correct, que sí, lo, peor de todo, lo peor de todo es que se pueden hacer juegos de acción cooperativa que sean la polla, que sean muy buenos, que sean divertidos, que bueno, que si estás solo, pues tal, pero bueno, con los colegas mola más. Pero si, si vas a hacer cosas, si haces un Babylon's Fall, dices, tío, o sea, para hacer eso no hagas nada. Entonces, a mí es el miedo que me da, aparte por, por, por venir de un desarrollador japonés que ya sabemos que. Ya sí, sí. hemos visto con Babylon's Fall que entre el matchmaking existente, la, los líos del nombre de usuario, el no sé qué, la, te, da un poco de miedo. Veo que te gusta, ¿no? Babylon. <laughs> sí, no claro, sé cómo lo has citado hoy, pero cada vez que pone un que, ejemplo no, no, malvado no, es. Es, es el ejemplo, es el ejemplo de, de, de juego malo en, en todo. O sea, no, no puedo salvar nada de esa mierda. O sea, es increíble, <laughs> tío. O sea, es que es increíble, ¿no? No hay nada, nada que salvar. Están todos haciendo bayoneta y no había nadie para el Babylon. Madre sí, la verdad es que es un poco, últimamente cuidado con Platinum, ¿eh? pero bueno sí, a, sí. Ver, a, a ver Alberto, ¿qué te pareció esto? el exo, ¿cómo se llama esto? exo, 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 exo Primal. Primal, correcto sí. no es mi rollo, o sea, mira empieza a jugar otra vez al cooperativo con juegos cooperativos tipo Riders que me, me, me gustó, o el Rainbow Six Six, ah, el ahí, Six ahí. no, el, el Extinction Ext extraction. o el Action extraction. Sí, es, es. y el GTFO también, que ese es muy hardcore, es de locos porque al final con unos amigos pues juego, pero no es el, típico, no es el tipo de producto que busca ahora porque me gusta más la experiencia de me siento y juego cuando quiero, yo solo, sin depender de nadie. Claro. Entonces, a mí un juego con dinosaurios pues siempre me llama la atención, pero es que es otro cooperativo, entonces yo estoy muy cansado ya. Yo he llegado a una edad en la que no, me, me he vuelto una social, entonces juego a mi bola. Muy bien, a mi brazo. muy bien, ves, ha ganado muchos puntos, ves, y solo tienes que decir esas cosas, Alberto. Ahora te quítate las gafas y ya lo terminas de ganar. Ahí está, ¿has visto? Ahora ya está. Perfecto. Aplausos, tío. Muy bien. Eh, joder, macho, yo lo, lo mejor que puedo decir de este juego es que no, por lo menos no han prostituido la marca Dino Crisis. Porque yo, en cuanto vi caer los putos dinosaurios y me empecé a oler un poquito al percal de esto es mierda la zarina cooperativa, digo, como le pongan ahí el tema de Dino Crisis, es para matarles. Pero por lo menos, que por cierto. La chica que aparece es, es la de Dino Crisis. Se oh, parece no. mucho. Se parece, ¿no? Se parece, Pero ver, no es. ¿no? Está, está hecho a posta. Está sí, está no. A posta es un, un troleo. Y... Son un total, auto total. Troleo, ¿no? Sí, 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 sí. Sin vergüenza. No, no, ojo. Al nivel, a nivel de de, de Kojima con, con el tráiler aquel de de, de, de Scott, ¿eh? De, de Death Stranding. Que, a Metal, que Metal Gear. Sí. 200 referencias mm, a Metal Gear, totalmente no, claras. qué gracioso soy, eh. Hala. No, no sé, a mí ya te digo, esto, lo único bueno, lo mejor que puedo decir de esto es que es pues eso, no es Dino Crisis, Entonces, pues me quedé satisfecho, no me interesa lo más mínimo, pero también es cierto que parece un juego, eh, ¿cómo decirlo? Eh, rastril del rastro, pero con presupuesto. O sea, no sé si me explico. Sí, por eso lo digo, o sea, no, no le importa a nadie, yo creo que se va a dar una hostia bastante interesante y tal. Me parece un sinsentido la isla, o sea, venga, hay dinosaurios ahí como una demo técnica y tal. Pero por lo menos está bien hecho. Y ya está. Es lo único que puedo decir de este juego. por Lo demás es que me da exactamente igual. Eh, es mierda la zarina. Lo que nada. me choca, Sergio, ¿Sí? es Pragmata. Que se, se anunció en el evento de presentación de Play 5. Y al final ¿Sí? era un juego que parecía. Yo cuando empecé a ver el, este tráiler, como se veía la ciudad, y ese juego era un rollo, ciudad futurista, pero realista, digo, que no, será fuera pragmata. Este, ¿no? Y sí, después de dos coló. años. A mí me la coló también. Yo pensé que era eso. Pues yo no. Yo cuando vi los dinosaurios dije, hostias, cuidado, Dino Full. Pero no, es afortunadamente que me, no. que me estoy acordando ahora, que, que no lo hemos comentado, que, sí. que Babylon Fall es complicado jugar y tal multijugador, pero es que Monster Hunter, que es de Capcom, también es un poquito mierda a la hora de jugar en cooperativa. Eso de arrancar la misión con un jugador, salir en medio de la misión para que puedan entrar los otros y tal, que es como. Intuitivo intuitivo, super intuitivo. No mucho. Vamos. Sí, sí, es que, madre mía por eso, por eso digo que no me fío yo de los japoneses haciendo cosas online desde este rollo. Porque bueno. no sé lo que pasa. Correcto. A ver, siguiente. Que, siguiente. Que, siguiente. Tengo que, A ver. Es que donde no hay mata, no hay pragmata. Eso, hostia, yo, yo eso ni, ni lo cojo, ¿eh? Cuidado. Bueno, ¿qué te da igual. Es para intelectuales, supongo, ¿no? Sí. Te sí, sí. puede decir así, te puede decir así. Ahora, sí. ahora, ¿ahora, lo has, ahora lo has cogido, Alberto. Sí, o sí. tampoco. Sí, bueno. Ahora ya más, más gracioso. Vale. Era un juego de, ah, sí. Para, bueno, da igual. No hace es falta tu... que te rías ni nada, si no No pasa nada, ¿eh? O sea, puedes poner la cara de póker de Aureal, porque es un tío educado, que hace así, jigo, diciendo que gilipollas es basura. <laughs> o como yo, que le dices que es una auténtica basura y ya está, y no pasa nada. O no es así. Perfecto. Sigas con pleno, 100% Lazarín. Sí, 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 sí. Enracha, no, un fallo. No... Y no, no, no bajes el pretendo, pistón. Claro, claro, no pretendo mejorar. O sea, correcto. Así, es, como los, es como los tiradores que no la meten nunca, que siguen tirando, la fallan, sí, siguen sí. tirando la falla, pues igual, correcto. Tú sigas. Ahí, ahí estoy. Ahí, ahí, estoy está. ahí está. La próxima desde el medio campo. Ahí, ahí, ahí está. A ver, siguiente que presentaron. Ghostwire Tokio. Eh, Alberto Pastor, no tengo tu opinión. ¿Qué, de, qué te parece esto? Que por tengo cierto, ya, ya ganas. Estamos jugando ya algunos. Le, sí, yo no, por, para mi desgracia, pero le tengo muchas ganas. Porque estás eh, con los. ¿Cómo se llama? Los. Los, los, eh, los Stark. Eh, estás ahí. Tostark, con Tostark. ¿sí? Tostark. <laughs> me gusta, muy bien. Le tengo muchas ganas porque, eh, joder, el, me gusta el estudio, me gusta mucho la estética que tiene el juego. Las impresiones que leí ya hace unas semanas lo ponía muy bien. Ya me ha comentado gente un poco lo que le está pareciendo esta nueva demo. Esta nueva demo que la tienen varios, y no sé, estoy muy ilusionado. Creo que puede ser una de las sorpresas del año, porque ha estado. Creo que no se ha sabido presentar muy bien, porque hasta, hasta hace prácticamente un mes todavía teníamos como dos o tres trailers que no enseñaban nada y ya empezamos a ver gameplays. insiste mucho ¿no? en el rollo. No es de terror, porque claro, eh, ves los monstruos y todos son muy jodidos. O sea, el diseño da bastante escabroso. Sí, es un poquito y cuesta venderlo, entonces creo que lo han hecho muy mal y ahora por lo menos ya eh, está ganando popularidad y joder, yo espero que le vaya bien porque los tenis within están guays y este se merece lo mejor. Está ganando popularidad, supongo que en tu en tu piso, ¿no? En tu en, no sé dónde vives, pero sí. en tu barrio, algo así, Quiero ¿no? decir, sí, o sea, sí. es pues pero que ya la, más gente de nivel de nosotros, ¿no? De, más volcados en la actualidad, pues te está prestando ah. más atención. Pero es que hasta hace dos meses, Ghostwire Tokyo te sonaba un grupo en pop japonés. Correcto. Sí, sí. Tokyo Muy Hotel. <risa> Tokyo <risa> Hotel. Pues, madre mía. ¿Qué eh, tiempos, la, eh? Sí. Bueno, yo no, afortunadamente no viví esos tiempos para ti. ¿Lazarín? <laughs> Pues eh, tengo miedo de que sea tan diferente y tan original el ruido de los lazos, esos, de hacer los, los hechizos, que se pierda un poco el. No sé, tengo un poco de miedo. Me, me mola mucho, ¿eh? Me mola mucho. Ya siempre he dicho que, que me recuerda a Macken X, que en aquel momento me, me, me flipó, o sea, me encantó el, el, el juego. Eh, me recuerda un poco a eso, pues eso, el, el primera persona, Tokio, no sé qué, bueno. Pero no lo sé, no lo sé. La, el, el gameplay este último que se, que se mostró antes del, del State of Play, sí. que enseñaba ya el juego tal y como estaba, parece que mola, pero me da... Tengo miedo, tengo miedito. Ya veremos. Pero yo creo que tienes miedo real. Te da un poquito de... Miedo, sí, hombre, también me cago. Me cago un poco, un poco de miedo eso, real claro, tienes sí. en Aureal. Correcto, vale. Aureal, este es tu rollo, bien, ¿no? Sí, yo le tengo una, unas ganas locas, eh, tremendas. Eh, mi rollo totalmente y cada trailer que sacan... Pues está, está mejor. y Me interesa, me recuerda mucho lo que dice Lázaro, Macken X y, y ese tipo de juegos. Pero dicho esto, eh, que metan un juego que va a salir en un par de semanas y del que hicieron hace poco un, una presentación también, es un poco rellenate. ¿eh? Eh, vamos a, no llegamos a los veinte y tantos minutos, vamos a meter esto, venga. Otra sí. sí. Vez. Esta es la sensación que tuve con unos cuantos, correctos, sí. O sea, que yo lo vi y me dije, pues muy bien y tal, pero este, dije, joder, si esto lo pusieron un. Digo, me, a, o sea, sonaba, y a mí me sonaba. A mí me sonaba, me suena, pero ya sabes que yo intento no ver todos los vídeos que aparecen, porque es que llega un momento de te saturas de información, pero digo, yo juraría que este y mostraron no hace poco nada. Pero bueno, un eh, mí además, dedicado sí. para él. Sí, sí, eso es lo que creía, pero bueno. El caso es que a mí, en lo. Personal, es el juego que más me ha interesado de todo el, de todo el State of Play este. Con bastante sí. diferencia, diría además. Pero bueno, eh, tengo bastante ganas. Lo único que yo no entiendo muy bien es la fecha de lanzamiento. O sea, salir ahora con la que está cayendo me parece un error para mí brutal. Pero bueno, esa es, esa es mi opinión. O sea, que es una pena que a lo mejor luego no vende y dice, joder, es que no vende porque tal y cual. Pues no, es que a lo mejor no vende, chico, porque ha salido, pues eso, con el Ring, con Final Fantasy Origin... Con Gran Turismo 7, con el Forbidden West y estas cosas. Entonces, pues, joder, macho. La gente no tiene tanta pasta para comprarse todo. Pero bueno, en fin, por, por criticarlo. Ya insisto, muy bien. Siguiente, otro para mí un poquito rellenate, pero no por nada, se puede. Sale tal que ya. El, el Stranger of Paradise, precisamente. Final Fantasy Origin. Eh, que, que sí, pero coño, que es que sale tal que ya. O sea, que se lo podrían haber ahorrado. En este, en este State of Play, no lo digo por otra cosa. ¿eh? Sí. sí, bueno, pero, pero viene bien para, para anunciar la demo. Eso sí. Por ejemplo. Sí, sí, sí. Claro. Sí. De o sea, ser, a ver, es la, la razón de ser, pero que claro. la podés haber anunciado fuera del State of Play, joder. Ya, de hecho, incluso bueno. podría haber tenido más repercusión. Esa es mi opinión. Pero es el, el, el típico. No, más repercusión no, porque, porque todo sí. el mundo estaba viendo el State of Play. O sea, si sacas la demo y en plan noticia, ya está la demo disponible, pues a la gente se la suda. O sea, si estás viendo el no yo, play, ¿eh? te, te comes que sale la demo esa misma noche. Pero para mí se diluye. Pero bueno, qué bien, que me parece bien. Eh, bueno, no sé ni para qué te pregunto porque todo muy bien, ¿no? Yo, nada, yo me yo me caso con este juego. <laughs> muy y bien. ya está. Y ya estaría. Aureal. Muy bien también. La misma crítica que con Ghostwire. Es decir, que lo metieron para hacer un poquito de bulto y por lo de la sí, demo. Yo opino igual que tú. Pero pero muy bien, y no sé si tampoco quiero hacer spoiler, pero los vídeos que han subido últimamente a Twitter, de que el protagonista es un macarra, de cómo conoce a los compañeros, de que está el típico pavo haciendo el monólogo, porque los cristales, no sé qué, y el tío, cállate, le corta en medio del monólogo, esto va a ser una maravilla, esto va a ser una pasada. Una macarrada y un tener un combate estupendo. Tengo un vamos, unas ganas tremendas Yo lo que, lo que lo que ¿Sí? espero es que, al menos por lo que se, lo último que se ha visto, que ya digo que todavía no me he puesto la demo nueva, que ¿Sí? se supone que es exactamente igual a la versión final. Pero yo espero que el motor gráfico lo hayan haya dado un poquito ahí de. Le hayan maquillado un poco, porque las poco. otras, las otras betas aquellas que, que lanzaron, madre mía. Poco, ya te lo digo bueno. yo. Poco. Da igual, pones el Babylon Fall y es una preciosidad. Eso sí, también, también te digo, no, o sea, no, no es tanta, pero bueno, un poquito poco. Eh, Alberto, ¿qué te pareció esto? Pues sí, pues el típico anuncio de Carrusel, ¿no? Que te salen un montón de golpes Pues es, tiene repercusión el anunciar aquí que hay una demo. Pero, claro. pero eh, más allá de eso, pues un juego que está ya muy visto. Además, es que ya es la segunda demo, la tercera, ¿no? Si no me equivoco. Tercera es la, la tercera. Que, que ya es que es un juego que lo tienes muy muy quemado a nivel de es como le pasaba a The Loop no el, el año pasado yeah. Y salía no en todos sí. en todos sí 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 correcto sí pero yo, a mí con, con lo que con lo que me mola esta mierda eh, o sea que salía la demo y me jugaba el primer nivel llegaba el jefe y no sé qué y salía la siguiente demo y era lo mismo y luego un nivel más y, y me lo o sea yo me lo jugaba en bucle me da igual o sea es un juego en el que, es que puedo estar todo el rato ahí Dando hostias, que no es y ya está. O sea, ya está. Es este es una maravilla esto. Sí, yo a mí bien también. O sea, me interesa bastante esto. El sistema de combate tiene buena pinta. Pero yo anticipo. Eh, yo batacazo. anticipo. A, no batacazo, pero ya veremos. Yo creo que a este juego, precisamente, el llamarse o sea, el Final Fantasy. O sea, que aparezca Final Fantasy en en el nombre del juego, le va a perjudicar. Eh, es la opinión que tengo. O sea, de hecho, a juegos que, ¿cómo decirlo? Eh, que se, no le penalizan según qué cosas, a este juego sí se lo van a penalizar. Que al fin y al cabo es un juego de acción, cuidado, claramente. Un sí, juego de acción no, basado claro. en los combates. Es decir, mmm, hostias sin ton, ni Son y ya está. Lo digo por, te, por, por otros temas, pero bueno, Hombre, ya pero, vemos. pero le, le sienta bien determinados personajes clásicos de Final Fantasy, determinadas invocaciones, determinados enemigos. O sea, que yo creo que este, a este género... No sé, hay cosas que le que, que le sientan bien eh, de Final Fantasy, pero bueno, sí, pues, sí, no es que sea súper no. purista y digas ¿Esto, esto qué mierda es, yo quiero aquí mi so, so... turnos o lo que sea. Y una historia muy cuidada y tal, cuando es un juego de acción, a eso me refiero. Claro, claro, es que, claro, ojo, claro. Que, que yo no lo critico, o sea, yo al contrario, es un juego de acción, pues es un juego de acción, punto. Hay ciertas cosas que me dan igual, pero bueno, yo lo digo por eso. ¿eh? Sí, mí... yo entiendo lo que dice Sergio, que le van a poner unos estándares que no le corresponden, porque ah, está claro. por otro lado y le... Vamos, sí, que le van a dar unos palos seguramente injustos. ¿En según qué cosas? En sí. mi, es, es, es mi opinión, y por, por lo que puedo saber tal, es, es mi opinión. Es decir, que. Pero bueno, a ya hablaremos. Conocido, sí. sí Ya hablaremos en el, en el en el programa que viene. Que además hay embargo y esas cosas. Siguiente, bueno, Forspoken, que ya hemos estado hablando de él, así repaso rápido, para mí muy bien, lo digo así de claro. Tiene una pinta. Tengo muy, de los juegos que más curiosidad tengo eh, de probar, de todos los que sí. van a aparecer este año, que luego ya veremos. Alberto. Lo, mi lo mismo, o sea, me llama la atención y las impresiones últimas que leí también me, me convencieron, ¿no? De que el combate es divertido, que la exploración uh -huh. está muy guay, por, por el rollo este de que es muy ágil. Me parece un juego llamativo y me parece genial que Square Enix se atreva, ¿no? Y uh -huh. saque licencias que pueden luego funcionar mejor o peor, que a lo mejor no es sobresaliente y es notable, pero ya es algo. O sea, que una compañía ahora mismo apueste por nuevas licencias creativas siempre es positivo. Correcto. Lazarín. Yo sigo, me pasa un poco lo mismo que a ti, tengo curiosidad, pero, pero yo la tengo desde el lado negativo. Del miedo, del miedo y sí, sí. de qué tal. Me da, me da un poco de miedo que no termine de ser ni una cosa ni otra y o sea, es, es lo que te digo, yo veo esto y, y no, es que no sé qué es, no sé cómo se juega, no sé a qué, a qué es esto. Eh, un tío corriendo a toda hostia o haciendo surf con un trozo de hielo o lanzando hechizos, eh, el rollo shooter en tercera persona. Eh, a lo mejor quiere ser muchas cosas y luego... Pero bueno, yo, yo me alegro de que os guste. <risa> vale. <risa> yo me alegro de, me alegro de conocerte. Aureal. Yo estoy como, <laughs> con vosotros dos, eh, estoy deseando que llegue. Me pareció este último trailer que el combate tiene unas posibilidades brutales, porque uh -huh. es una versatilidad la que tiene la protagonista y la cantidad de, de ataques, de magia, de formas de defenderse es brutal así que y creo que también que la historia me, me va a gustar mucho pues nada deseando deseando que llegue de los lo que más espero estoy contigo en ese sentido muy bien me, me alegro hombre supongo que tiene las mismas ganas que gundam evolution no está deseando ya darle, <laughs> reservado darle ya darle a, sí. darle a, a saco ahí no que <laughs> ¿qué te, qué te pareció eso, con el, el juego con las, con las texturas de las armas más planas que he visto en mi vida. Sí, no, <laughs> Entonces, y la qué? música ratonera que le pusieron... Es <laughs> verdad, lo de la <laughs> música me llamó bastante la atención. Digo, joder, tío, es que no le pego de una Scorpia, mierda. Scorpia 1994. <risa> 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 Era una cosa... No, no. Pues, pues nada, tendrá su dicho en Japón, que es una licencia que allí gusta mucho, pero vamos. Aquí imagino que lo comprarán tres. <laughs> los que tengan los modelos, las maquetas de los Gundam, sí, lo sí, el lo, juego. los tres que hay en toda, en toda España que, que le sí. flipa esto. Sí, sí, entre los cuales no me encuentro y es un poco raro no, no, es no. que ni, ni, ni a mí. Eh, ¿Alberto? Sí. Me so, me so, a ver, no me, el juego no me interesa nada. Lo que me sorprende <laughs> es que <laughs> es una licencia tan popular y suele pasar que cuanto más popular, menos inviertes en ella. Porque, joder, es que el juego no... Es que es muy viejo, se ve viejo. No, sí. Se ve desfasado totalmente. Nada, nada, no tengo nada que decir. No, pues es, es que, es que es gracioso porque el diseño de Gundam lo hicieron también por si hacían las series estas japonesas de imagen real para meter a un tío en el traje de madre robot y todo eso. con lo, Los típicos cuadradotes para que no se notase los brazos y esto. Y lo han ¿Sí? mantenido igual, lo han dejado que es una cuál? cosa cantosa. No, sí, sí. Joder, madre mía. A mí me parece, pues eso. Pff, Basura lazarina genérica... No, uf, no, o sea, no, no lo quiero conversas. ni yo, tío. No, no, pero yo es por... por por género que ya género, no se van a dar nombre. sí es género es Coria la ya está sí. que joder yo me sorprende lo, lo selectiva que es mi memoria digo yo tenía buen recuerdo del State of Play hasta que me habéis puesto esta mierda pero porque te, te, te llegó el este claro es que no recordaba esto pero vamos a ver lo de siempre tú aquí me metes un Metroid que evidentemente no está mortal y ya, y ya está hecho correcto sí, yo eso bueno. lo, yo eso te entiendo te entiendo pero Bunda, no me echas de menos eres el, el... Madre mía, esa es, la está repetido Sí, esa la he repetido, por eso no he querido, no querido Ah, no la has dado, no dado, vale, No le he dado bombo, no he querido preparar para el chiste porque esto ya está hecho ya. Muy bien, no le has dado bongo. Muy bien. Siguiente. ¿Cómo se llamaba, tío? Bueno, el de las tortugas, el no sé qué Eso, correcto. Sí, era así, ¿no? Coagabunga, muy bien. Eh, por mí, muy bien, es muy triste decirlo porque, joder, es que los juegos de los Tartugas son bastante buenos en general, sí, sí. pero bueno, es un recopilatorio que está aquí rellenate, esa es mi opinión. rellenate Timotei. Eh, ¿Lazarín? <laughs> A mí me mola mucho, pero, pero como que ya, o sea, me los he jugado tantas veces. Joderillo. Claro, pero es que es, es uno de esos juegos que dices, joder, es, es flipante, pero llega ahora y dices, uff, eh, otra vez. <laughs> pero tiene multijugador digo, online. Lazarín. Eso está guay. Eso está guay, ¿ves? ¿Ves? Sabía, me, sabía que ibas a cambiar. Para mi gusto de mierda, pues son, es una maravilla. Eh, lo que no sé, no me ha quedado claro eh, las versiones de cada juego. O sea, lo, doy por hecho que es la recreativa de, de Turtles in Time sí. y, de, y de la. O sea, no, las versiones de Super Nintendo y Mega Drive solo del, del Tournament Fighters, ¿no? Es una cosa. Hay sí, un combo ahí de, de mierdas que, no, que no, no me termina de quedar claro. Hombre, es un Pero poco vamos, random. Sí, en mi opinión. Pero bueno, eh, las tortugas siempre vienen en general. El, eh, por el cierto, que no sé es... si, el, si está el de NES, que será jodido. Recuerdo que era chungo el eh, puto juego súper como difícil, si puta madre. Sí, sí. El que tenías la, la, las, los niveles de las alcantarillas, ¿no? Que tienes que sí, hacer sí, ahí en, en 2D. Es que todo, en, en NES, todo lo que aparecían eh, ranas o personajes verdes era jodido en general. A, put, a putear. Era lo juro, a putear. Eh. Que lo que no sé es cómo se va a sostener esto. Eh, sospecho okay. que va a salir. Muy cerca del, 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 nuevo, del nuevo de lucha de, de las tortugas ninja, con lo cual. Hostia, pues te hace mal. Sí. Claro, es que ese hostia, es el no, rollo. De o sea, claro, pues... de repente, o sea se, seguramente salgan este año los dos, ¿no? Hombre, el de Dotemus. Este seguro que sí. Bueno, pone que sí. Es, una recopil es un recopilatorio, luego sí. sí, sí y el otro en un principio ya. está anunciado. El de Dotemus está anunciado para, claro. para este año. Que por cierto, que una pinta que te cagas. Es eso, eso, es, eso es la hostia. Entonces, claro, si te enseñan eso, que es el... La, la forma de hacerlo en una en nueva generación, lo que, uh -huh. lo que viene en, la, en el recopilatorio, casi todo, pues dices: Pues el recopilatorio para ti. Para ti, sí, pa un ti. poquito para ti, sí. Pero bueno. ¿Aureal? Yo totalmente con este. Eh, ¿Cuántos eran? ¿14 juegos? Puede ser. No sé, vale. eran, un, eran un huevo. yo Era Es que no vi el más. número, vi, vi el listado y dije: Joder, macho, hay un cojón aquí. Pero sí, no no sé. Sí, Pero no. En, incluyendo las versiones de Super de tal, la de mega de tal, es decir, un poco trampeo. Claro. O sea, sí bait, no. eh, también sí. Lo, lo, como Lázaro, jugué a la mayoría bastante pero sí que le, sí. le tengo como, me al me de super algo. sobre todo no ya ¿Te, te encantó el de super Nintendo <laughs> pues mira ¿no? sí sí que lo jugaba ¿Ah, sí? sí que lo que jugaba porque un colega tenía el super y machacábamos los de los de este el de el tournament, o sea que, que sí o sea, o sea te colabas ahí en el amigo imaginario no que tenías Decirle, claro ¿no? Mira, como baña, te, la, te la he devuelto pensando que no había jugado a esto, ahora ya, venga, vamos a tirar por el. Me, me invento <laughs> otra cosa. <laughs> Correcto. Y es que, qué basura. Que, es. mira, Control está diciendo que el, el Turtles in Time mola más el de Super Nintendo que el de arcade. Se ha venido eh. arriba, se ha venido arriba. Eh. Aunque el de Super está muy bien, también te digo. ¿eh? Es verdad que es que el arcade, esto lo hemos hablado muchas veces. Lo que pasa es que el arcade era un es muy tramposo. tramposo. Sí, claro. Pero también es cierto que el de Super era un, poco, era un poco fácil. Ni una cosa ni otra en mi opinión. Sí. El, recuerdo, el recuerdo que tengo de las dos, ¿eh? de recreativos y de tal. Pero bueno, sí, las bueno. tortugas siempre bien. Alberto. Siempre bien. Bien, estoy igual. O sea, me gustaban mucho en su día. Yo tenía el de NES, ese que decías tú, Infernal, Darkling eh, Times, y la verdad es que no, no he jugado mucho más a las tortugas ninja. Así que para mí este recopilatorio, pues, me viene bien porque no conozco ni la mitad de los que hay ahí. O sea, no los he jugado. Así que guay. Pero vamos que es un no poco la a mí. O sea, ¿no, no, ¿no tiene gafas? No, no tenía gafas todavía. Ah, hostia. Vale, vale, vale. Es que por eso me, por eso me extraña. Pero bueno. Eso sí, el que le vas a dar a saco es al Jojo's viser Adventure o el Star Battle Art. Toma titulazo, ¿no? Que wow. yo creo que es el humazo, porque lo está mirando. Este es el de CyberConnect. ¿Os acordáis que dijo sí. Que yo creía que, que había una que iban a anunciar en febrero un juegazo que una licencia que tenía que nos íbamos a cagar y tal. Que al final no se supo nada. Estamos en marzo. Y era, y pues era yo... esto, ¿no? Yo creo que era el yoyos este, pero no estoy seguro. Eh. Yo creo que el yo ahí a UAS, no No, que no, no es que me he saltado uno porque se le voy a dejar para... Bueno, para ah, el ahora, ahora, o sea, ahora le ha sido digo. culpa tuya otra vez. ¿no? Correcto, sí, sí tuya, pero porque eh, de, pasar de Tortugas a Yabash, no, a yoyos pues sí, porque todavía es una licencia un poquito así. Solo me salto uno, pero luego, luego voy con él, que telita marinera. Eh, ya te digo, Yoyos. ¿Qué te parece? ¿A ti te interesa esto o cero, Alberto? Me encanta la, la serie de Yoyo. -Yo. O sea, me la recomendó Tony, Tony Chan, Tony ¿Sí? Piedra Buena, que es muy muy fan de Yoyo -Yo. ¿Sí? Y de ser tan pesado, al final me puse el anime y me flipa. O sea, me encanta. Voy al día con el anime, no con el manga. ¿Sí? Pero no he jugado Jugué con él algunos así clásicos de lucha. No es un juego que me llame mucho, la verdad. O sea, y ya está. Me... No, está fuera por... de. No es mi pero mierda, Por género, ¿no? Por ¿no? género, ¿no? Sí. Por género, ¿no? sí no Entiendo. sí no sé no soy muy de juegos de lucha por eso por eso y pero vamos que yo yo me flipa lo que pasa es que no me que pego. lo de daroster no a no. ti lizaril lo al contrario no la lucha bien y la la licencia te la bufa no la, además que todos los juegos que han sacado pues los que hizo capcom y tal todos me han parecido bastante mediocres o sea no sé. Y estéticamente, yo, yo me he dado bastante asco, tío. Yo lo siento por. El... Es que sí, tío, me, me, me produce cierto rechazo. No Súper sé único el pero... diseño. Uf, no sé yo. Y esto, pues no sé. Es que. Es que yo no me. No, vamos, no me aventuro a. Que no lo vas a Yo no lo jugaría. Así. Y mira que me gustan los juegos de lucha. Pero. Pero no. Yo no, no lo veo. Lo que viene a ser un pati. Aureal. Yes. Nada. No me atrae la licencia y el juego me pareció muy viejuno, muy de PS3, le han lavado un poquito los gráficos, pero se le notaba la procedencia, así uh -huh. que no, bueno, pasando totalmente. Vale, yo pienso un poco igual, se nos notaban un poquito las costuras. O sea, lo de 50 personajes y todo eso me parece muy bien, la licencia muy bien. De hecho, conozco a bastante gente que le mola mucho y tal, lo que pasa es que precisamente ahora que yo creo que puede coincidir con el anuncio de Street Fighter 6 y esas cosas. Y yo creo que con un nuevo Mortal Kombat, por cierto, hablando de todo un poco, yo creo que lo tienen chino, esto, para, para destacar. O sea, un remake de PS3 y tal, no sé yo, ¿eh? Pero... O sea, a ver, esto es un poco lo que, lo que ha dicho antes Alberto. O sea, es una licencia muy jugosa ¿Sí? eh, para la gente que le mole el, el manga y tal, con lo cual el juego tampoco tiene que ser muy bueno. O sea, cuando tienes un... un, un un montón de fans que solo por ser lo que es, aunque el juego sea una mierda, no se lo van a pillar, pues normalmente no le ponen mucho interés en hacer buen juego. Pero bueno, ya veremos. O sea, hay mil ejemplos. Pero, sí, pero bueno. pero bueno. A ver, siguiente, que, la, que era la basura, que, bueno, perdón, no me quiero adelantar, lo que estáis viendo ahí, el, el Gigabash ese, que no sé, es que qué pedazo es Coria? Eh, Rellenate, Alberto, ¿qué te pareció esto? Gigabash, creo que se llamaba así, ¿no? Que yo creía que, que, que era una especie... De, ¿Cómo se llama? ¿El King of the Monsters? Era la, la mierda esa que gustaba Tilla Martínez, ¿no? ¿El Lazarín. El, el King of the Monsters es el Neo Geo, ¿no? El este de es Neogeo, ¿no? Ah, pero no, hay, vale. Ya sé cuál llamaba, dices. Tío? El de lucha es horrible, tío, que está el 1 y el 2. Yo creo que es, pero, el of es of ese Monsters. o no? Sí, King of Monsters. Sí, ¿no? Ah, entonces lo digo bien. Esa sí, escoria auténtica. Entonces este tío te mola, ¿no? El Gigabash, este. Giga Yo que full. sé, tío. ¿De qué vas, full. Gigabash? <laughs> un... Pues de, de, de mierdas gigantes que pelean y ya está. pues No lo vende, sí. Es que mierda. Este es el típico, el típico juego que el que lo defienda dirá. Ya, pero te ríes, tío. ¿A que es, un, es un juego de Bruno, ¿a que sí? Es un juego de móviles. ¿A que sí? A que... De, de no, Android, es un juego que de Bruno defenderá porque sale un ser con tentáculos y, y, y tumba la Torre sí, y porque sale con sale Eso es, correcto. Porque, porque, porque el presidente esa. de los Estados Unidos de 1900 no sé qué, ta... se parece, no sé, qué claro, claro. le mola. Sí, sí. Y, es como, y, y, y ahí le dirías, pero Bruno se juega como el culo y te dice, ya, pero te ríes. Sí, pues ya está. Pues, pues eso, es un juego para Bruno. Sí. Yo no... O, no. o para juntarte con gente que no haya jugado a un, un juego en su vida y que se ponga ahí a machacar a los botones Hay cuatro jugadores, absurdo y ya está. Pero Madre no, mía. no. No, no lo veo. ¿Aureal? Te lo salte directamente. <laughs> de hecho, <te> todo. <laughs> Madre mía, qué ponzoña, tío. Eh, en fin, Pastor, ¿algo bueno que decir de esto? No, puedes pasarlo porque el riesgo de en Arsenal... la Madre mía, es que vaya, madre mía, es que vaya rellenete, ¿eh? eso sí que era, nos quedamos corto de metraje, mete cualquier cosa que tengas por ahí, ¿eh? Mira, Sin están, embargo, están hablando de, el... el... <laughs> Baritzig eh, pregunta si hemos mencionado algún Dan Bacalao. <risa> <risa> Correcto, Maravilla. sí, 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 en fin, ya, no, hay, no hay más, o sea, es, es la forma de definirlo, es ahí, ya está. Pues sí, Trek to Yomi. Samuráis en blanco y negro. Alberto, muy, muy la gafaga gorda, bien, ¿no? Uh, gafa hombre, vamos, con sí. kilos de pasta en la, en la cara. O sea, sí, sí. Sí, sí. Este, este compra hasta yo, eh. Cuidado. Tiene una bien, estética ¿no? muy llamativa y no sé. La verdad es que es un juego que llama la atención a nivel visual y luego los combates también parece que van a estar muy bien. O sea que está sí. en la lista de futuras compras. Sí, ¿no? Se mm. pinta bien. Este de ti, Lázaro, tengo dudas, tío. Tengo curiosidad. Eh, tengo que probarlo. O sea, este es el, el, es como el, ¿cómo se llama este que salió hace poquito? Sifu. Eh, como, un poco Sifu, ¿no? Parece que tiene combates muy guays, pero hasta que no lo, hasta que no lo pruebe, no lo sé. O sea, me mola de primeras, me mola bastante. Sí. Y me recuerda a Sifu por, por eso, o sea, combates un, con un montón de un, gente. Un poco. Sí. <laughs> el te este el te control te que está en Tenchu bien, el pero... Tenchu bien. Eh, esto puede estar guay. Y de hecho, me atrae más el sistema de combates que, el, que, lo, que Tsushima, por ejemplo. Que estaba guay, pero esto me, me parece como más, más, más putete, como más, más exigente, no lo sé. Ya veremos. Bueno, no que sé. Sí, me, queremos... me mola, pero tengo que jugarlo. Que si sí, queréis jugar muy bien. Y lo, de, eh, eh, y, lo de, y lo de sacar juegos en blanco y negro. ¿A qué? Efectivamente, <laughs> o sea. <laughs> Quítale el color, si, si quieres sentirte ahí Kurosawa, eh, pues le quitas ¿Qué el color a eh, Eso de, y filtro Al cabo de filtro. un par de meses sacan, si no lo sacan de lanzamiento sacan una opción para jugar un en de, color Un DLC, un DLC sí. de colorines tío. Eh, esto es como lo, del, lo de la peli esta de, de la Liga de la Justicia el, el, No, hemos hecho la misma peli pero en blanco y negro que es súper épico como claro, me he gastado yo mil pavos en una tele para hacer una película en blanco y negro. Está la mierda, hombre. Pues esto, igual. No entiendo la decisión artística de hacer. No, o sea, no tiene ni pies ni cabeza, lo siento. Es que somos oh. de Volver, que somos super guays. Pues, pues porque quieren emular las pelis estas de, de Kurosawa, como hicieron... O sea, pero que, claro, pero que, pero que en Tsushima dices, pues lo, o lo pongo en blanco y negro, sí, y, y muy bien, o, lo, o juego normal, como, sí. como cualquier juego del siglo XXI. un poco. <laughs> Claro, en fin. <laughs> luego bueno. dicen, eh, Alberto, luego dicen que soy yo, eh. Cuidado. Hombre, pero hay cosas que, es que hay cosas que, Ojo. tío, es que no, es que son no, no, posibles. Que si yo no te digo que viene mal, pero que luego dicen que si Sergio tal y cual juego de macho. No, no sueltan estos lastre ni nada. Pero ya. luego se, se parapetan en mí, que, que bueno, pues vale, es lo que hay. Pero dan hostias como panes. O sea, a, juego, a juegos que le gustan, que es lo acojonante Sí, de la... hombre, pero, pero no, claro. tú, es que no puedes. O sea, no puedes. Es, es que destaca el rollo. Ese, que es un puto juego en blanco y negro, pero esto qué es. O sea, que vamos a ver. No sé. Fin. Aureal. Pues no dudo de que va a estar ahí. En entretenido y tal, pero bueno, tienes una cara otro... de que te la, te la bufa. Uf. Es que a ver, por ser un poquito benévolo, hay otros juegos que me interesan más y que jugaré antes que este. Vale. este no... O sea que este viste cinco segundos y lo pasaste, ¿no? No, pasaste no, un... no, no, ah. no, lo vi entero. O sea que, ya, <laughs> pero claro. no sé y además que está tan reciente en el recuerdo su Sima que digo, es, que este... es que eso, eso también. Sí. Sí, También es bueno. injusto es, es injusto que ahora ya todo se compare a Tsushima. O sea, todo lo que sean samuráis, ya es como, no, es que Tsushima sí. es un poco injusto. Porque Joder. Tsushima lo hace bastante bien. Pero sí, es que es inevitable pensar en eso. En fin, que, que sí, a mí me, me, me llama bastante la atención. O sea, luego ya veremos, pero esto yo estoy con Lázaro. Hay que probarlo porque en este juego el sistema de combate lo es todo. Sí. Pero a mí la estética y lo que propone y tal me mola y que sea en blanco y negro me parece bien, pero no es algo que me llame ya mucho la atención. Que estoy ya se hacía desde. ¿Os acordáis de, de Matt Wall? Fue pues este de The Wii sí, que yo, jugamos cuatro de eh, todo el mundo, básicamente, de sí. Sega y tal. Está, que estaba divertido, ¿eh? Ah, bien, estaba bien. Está pero bien? decir. En blanco y negro y a veces no veía una mierda. No sé, vos Sí, claro. No veía blanco una y negro, negro. la resolución eh, de Wii es, también. Claro, también si no ayuda. Por eso. 480 o yo que sé que tenía Wii. 320 por 240. No lo sé, 400 por 300. 480, <laughs> era 480p era, sí, correcto. Pues claro, una masijo ahí de píxeles en blanco y negro que, que no se veía una mierda a veces. Correcto. Pero bueno, que por eso lo digo. A ver, siguiente. Eh, Lazarín, ahí te viniste arriba, to Ascension, cuatro cubatos del tirón, ¿no? Más o menos. O sea, esto, esto es. Hostia, ¿qué te pilló con los bongos o no? No, 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 no. Ah, no, estaba O sea, ¿saliste de, no, de, me... o sea, saliste de resaca a tocar la, los bongos, ¿no? ¿O no? No. No, pero... no, fue así. No sé qué está pasando. Fue el miércoles. Eso fue el miércoles. Claro. Estaba, vale, vale. estaba peor, estaba peor de, de, del resfriado el miércoles. Tía. Imagínate. Imagínate. Eh, pero, pero esto fue, esto era para. O sea, entre lo del Madrid <laughs> del miércoles. Madre y mía. Esto, a, sea, Cibeles. Salido a, a Cibeles. A Cibeles realmente, a, ¿no? A Cibeles y a prenderle fuego a la Cibeles. <laughs> a tope. A tope ahí. Eh, esto me parece eh, lo, lo más acojonante. Que, o sea, Returnal ya sabéis que me flipa. O sea, que me parece, me parece de lo más grande que he jugado en, en mucho tiempo. Y el hecho de meterle cooperativo. O sea, es, es, ya está. O sea, ya está. Para mí esto es un sueño hecho realidad, chavales. Yo sé ya. que no tenéis amigos y eso, pero sí. yo qué sé. No, no tengo eh, ojo, no tengo paciencia. No tengo tiempo para dedicarle... A ver, es un, a, juego, es a un este. juego al que hay que dedicarle mucho tiempo y hay que, hay que echarle un par de huevos. O sea, yo siempre lo digo, el, el, los juegos de From son difíciles porque te tienes que aprender las rutinas. Aquí no hay rutinas que aprenderse. O sea, esquivas bien, eh, controlas de puta madre el doble salto, el salto, no sé. O sea, es, es al final, te, te, tienes, tienes que ser uno con el mando y la, la dificultad radica en, en eso, en controlarlo de puta madre. Entonces a mí me... me le, lo respeto más en la dificultad de este juego, aunque haya que, que pegarle ahí muchas horas, y no sea para todo el mundo, porque hay gente que acaba hasta el culo. Lógicamente. Efectivamente. Pero eso, o sea, cooperativo, aurel. ya está. Ya está bien. Sí, sí. Aureal. Pati. Qué, no. sí, vale. <laughs> qué poco, cabrón. Sí. sí. No, pues me parece una maravilla que vaya a ser contenido nuevo, tanto cooperativo para single play, y también de historia porque he visto que le iba a meter algunas cositas y que sea gratuito eso me parece uh -huh. una pasada la verdad así y es un juego que me apetece mucho jugar en cuanto pueda yo tengo uh -huh. un montón de ganas vale vale cuando deje de ser indigente no o algo así exacto como, sí la, sí, pero... sí. <risa> <risa> Usted, bueno. me, me mola porque es el este yo creo que lo hemos comentado ya este es el único ¿Tú seguro seguro sí porque siempre lo yo repito todo porque soy idiota eh, este es el único juego que, a nivel de precios, es política Nintendo, ¿eh? En la tienda Bastante. De... ¿sí? Porque no ha bajado ni no, ha bajado un euro, ¿eh? O algo así. No, pero a mí, a mí eso me mola, ¿eh? Es como confío en sí. mi producto, eh, cuesta esto, y si no lo quieres, pues nada. A ti. Te por saco. Eso es. Yo a mí lo que más me... Y lo digo de verdad, a mí lo que más me sigue llamando la atención de este título es que sea exclusivo de PlayStation 5. Sinceramente, ¿eh? O sea, que esté Gran Turismo 7 y que esté Forbidden West y tal en PlayStation 4 y este, no, a mí me llamaba bastante la atención. Porque yo creo que esto lo, lo tenían pensado antes de saber que no iban a tener una puta consola que vender. Entonces, o sea, ha habido retrasos en plan, esto iba a ser exclusivo y ahora no, ahora está en Play 4 y en Play 5. Esto yo creo que llegó cuando eran optimistas y pensaban que iban a poder fabricar todas las consolas que, que querían vender. Pues sí. Pero yo creo que es eso, ¿eh? porque yo creo que se puede hacer en Play 4 sin mucho problema. Y el, el Godfall bueno. Yo creo que esto lo hablamos también, el Godfall que, que sí. dijeron, bueno, no podemos hacer en Play 4 también. Y, el, y el, la versión de Play 4 está de puta madre. O sea, sí, está sí. muy bien hecha. Sí, sí, así que... Pues muy, eso. Muy bien. A ver, eh, Alberto, no, no conozco tu opinión de Returnal en general y de esto claro, en particular. Tengo muchas ganas de jugarlo, todavía no lo he jugado. Y pero sé que va a ser, bueno, sé, a lo mejor luego no, no me gusta, ¿no? Pero creo que es el tipo de juego que a mí me, me flipa, ¿no? En general es un estudio que me gusta mucho, Mark Todo lo que han hecho está muy bien. ¿Sí? Y es que lo veo que se ve súper bien a nivel artístico. Ya la historia también me han comentado y he leído que está muy bien. Y a mí el rollo este de 8.000 millones de balas a tu alrededor y tú por ahí esquivando, me, me encanta. O sea que tengo muchas ganas de darle caña. Qué bien. muy bien. Yo ya te digo, en este caso ya lo he dicho mil veces. Para mí es un desperdicio que sea un roguelike o roguelite o como lo quiera llamar. Pero a mí el tema este de los DLCs que sean gratuitos y queden tanto con el contenido me parece me parece muy bien, bastante sí. loable. A ver, lo... dime, dime. Hay una cosa que no hemos comentado, que, que o sea, cooperativo, maravilla loca, pero el otro modo es un endless. Ahí de Vegas hasta ver hasta dónde llegas, que eso me parece una puta mierda. Ya, pero pues, bueno, bueno pues está... lo voy a jugar. Está ahí gratuito. O sea, es sí, sí. Así. Me, me, me parece bien. Pero bueno. Eso sí, yo sigo diciendo que me parece que se le fue un poco la mano con el precio en este caso. Y más teniendo en cuenta con lo que sale. Pero bueno, esa es, esa es mi opinión. Eh, siguiente. Y ya el penúltimo. Que este ha dado bastante que hablar este y el siguiente. De Diophil Chronicle. Eh, ¿Aureal? ¿Qué te pareció este? Eso es lo que comentábamos un poquito en el, en el grupo de WhatsApp. Lo comentabais vosotros, que yo no entré en vuestra mierda. No, no. Espera, espera que te voy a introducir en, también en el tema. Eh, sí, que es verdad que se quedó un pelín corto en lo, lo técnico. No, no, no es una cosa que se un despliegue. Matiz, o, o sea, a sí, lo mejor. Es que iba a usar tu matiz, con tu permiso, es lo que decías tú, que eh, al final es un juego de combates por turno, de estrategia. Así que en ese sentido, y, sale, ya... en, y sale también en Switch, cuidado. Sí. Eh, con todo lo que eso conlleva. Por eso Por lo digo. Eso eh. se se puede ser las dos cosas. Más indulgente con él uh -huh. y, y verlo con otros ojos. Y, y sí, no, no es una cosa que de, 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 vayas a comentar demasiado de que va, vaya a ocupar muchos titulares este juego, pero uh -huh. interesante sí que es, al menos para uh -huh. mí. Correcto. Joder, compro todo lo que acabas de decir. Muy bien, Aureal. Me parece, me parece increíble que esté de acuerdo contigo en todo lo que has dicho, tío. Es una cosa la bastante acojonante. ¿A <laughs> que sí? Madre, es la primera vez, ¿eh? Para todos es la primera vez, sí. Uy, bien, <laughs> madre mía, de aquí... No de creo aquí que se la... repita, pero bueno. No, eh, yo espero que no. De aquí al altar. Eh, sí. Pastor, ¿qué te pareció esto? Um, me llama la atención. Aparte veo hay un equipo de creativos japoneses joder que no son novatos, ¿no? Hay un diseñador de escenarios de Fire Emblem, Awakening, si no, si no recuerdo mal. Me gusta que sea en tiempo real, que eso te obliga un poco también a actuar con una pausa táctica, ¿no? Como en el rol occidental. Eh, es verdad que a nivel técnico, si no puedes llegar a nivel técnico por, la, por Switch, yo habría apostado por otro diseño artístico, ¿no? Por ejemplo, Proyecto Octopas y todos este, este, estos juegos que emulan los 16 bits, pero con avances técnicos, ¿no? A lo mejor el habría 2, venido... El 2DHD, ¿no? Sí, algo así para, para llamar más la atención, porque a lo mejor como juego está muy bien, pero la primera impresión al final muchas veces es, lo, es la que cuenta y la que se queda. Y la gente va a decir, ¿qué juego más feo? Se ve de juego de móvil, se ve. Y, y luego realmente puede ser un juego increíble. Entonces me da un poco de pena por eso. Por todo lo demás me, me parece un proyecto llama, llamativo. A lo mejor no para ser lo de los últimos anuncios, porque mm -hmm. al final siempre para el final te esperas como el bombazo. Correcto. Y ni este ni el siguiente creo que son esa clase de bombazos. Eso es. Ahí la has dado. Yo pensé exactamente lo mismo que tú dije, joder, cómo es que cierran con estos dos. Me, pare... Me pareció muy mal abrir con lo que abrieron, pero es que cerrar con esto, no por nada, sino porque parece que les haces un poco de menos porque te vienes un poco abajo, en, 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 en mi opinión. Justo. Pero Muy abajo. ¿no? Muy abajo. <laughs> bueno, sí este... a ver, Lazari, tú venías de la ascensión, Entonces tú ya estabas, todo, todo iba a ir, iba a ser para abajo. Está claro, está claro. Pero, joder, es que esto, esto ha sido un poco bajona. Además, o sea, lo estaba pensando ahora. Eh, Final Fantasy Tactics, ¿Sí? cuando salió aquello, pasaron años. Eso era. Pero pasaron es que, años, hora, vaya, pero hora, pasaron hora, años hasta hostia, que. Eh. Claro, eso es la. De, y de repente, en dos, tres años nos juntamos con este, con el Project Triangle, con el Octopath Traveler. O sea, como. Square está ahí como. Venga, otro, otro, otro. Y me da un poco de miedo eso, tío. Que Hombre, es un poco ahí la churrería. Estoy de acuerdo, pero no son. Pero no son iguales Correcto sí, sí, sí. Eso ya, ya y está que siendo el... el... ahí tiene cuatro años Joder, Y que el Triangle sí. No es No es táctil Es más ya, y, y que... Otra cosa que iba a decir Es que ninguno la, Ninguno para mí Se ha acercado eh. Final Fantasy Tactics Para mí es de los mejores Final Fantasy Lo digo así de claro Yo sé que Es un poco para polémico también, decir eh. Pero a mí es de los mejores Final Fantasy Sí, que sí, para mí también Aunque sí, sí. no sea ¿Cómo decirlo? No, sí, que no, no sea Un Final un... Fantasy clásico Eso es Numérico pero... y tal. Me parece que era Que no, se juega buenísimo Sí, sí me parece la hostia. Pero eso, y a ver, a mí el rollo de estrategia de este tipo me mola. Eh, seguro que es un, es un pique, como están diciendo en el chat, que te pones ¿Sí? y te puedes dejar de jugar, pero técnicamente me parece ridículo. A la... <laughs> sí, me, parece, no, me parece ridículo, tío. Sí. sí y, a mí no tío, me pareció me parece... tan malo técnicamente, fíjate. Lo... O sea, me pareció, teniendo en cuenta el género, ver... al que, el género que es, no me pareció... Me pareció que estaba correcto, incluso. Fíjate lo que te digo. De verdad ¿eh? correcto. Si sí. pasas en juego de Play 3, sí. Joder, tío, no sé. No, no, me parece, me parece. O sea, que lógicamente, si lo tienes que sacar en Switch, pues tienes que equilibrar un poco y, y sales ahí el, el mínimo es, es Switch y, y ya está, y ahí te quedas. Pero no sé, a mí, o sea, te, es que no me atrae. O sea, técnicamente. Mmm, no se bien, me da eh. la gana de jugar, ¿eh? O sea, no, no, no me. Entonces, me por Produce por... rechazo Vale, vale. Que por Valkyrie y Elysium, ni, ni, que fue el último, con lo que cerraron, ni, ahí sí que ni te pregunto, Por eso ya no tiene excusa. No, Nada. No. Excusa <laughs> ninguna. O sea, eso sí, ya sí. fue como. Yo estaba con una ceja levantada en plan, que estoy viendo? Oh, o sea, no, con la ceja levantada bien. porque no veías bien, ¿no? También. Y directamente, ¿no? Te quiero Esto decir, no... Que no se veía una mierda. Es que, es que, no sé, es un poco incomprensible. ¿Qué pasa con Square? A ver, ¿qué pasa con Square? ¿Qué está pasando? Que tiene cosas guay, pero está ahí sacando el, la churrería. Está ahí está sacando. Es que está empezando a sacar muchísimos juegos y algunos no pintan bien, como este. Pero bueno, ahí lo dejo. Vale, vale. Pero luego dirás: El, que el, el, el Stranger of Paradise es de juego que se te olvida. El Stranger of Paradise ninja, es ninja, de Team Ninja. Bueno, así, ninja. Vale. Vale, está. vale. Correcto. Vete tú a saber quién ha. Qué... ¿Cuántos becarios están, están metidos con esto? De square, solamente digo, ¿eh? O de square o de, o de un, es, un estudio checheno que acaban de subcontratar. Pero bueno. Por lo menos tres. Por lo menos becarios. tres. Les ¿Sí? becarios, estamos dando un trabajo a los chechenos porque en todos los es programas. Es verdad, de siempre, siempre les Estamos le cae, levantando ¿eh? su producto interior bruto. <risa> <risa> Hombre, es que entre eso y Platinum, o sea, el, el, el 50% de los juegos son últimamente que aparecen, son así ¿eh? O de estudios chechenos o de platinum. O sea, no, no, hay, no hay otra, eh. Es verdad. Tal cual. Que no algún espectador, cheche. Che. No sí, tenemos muchos. O sea, en las estadísticas tenemos. Sí, sí, es nuestro, sí. nuestro segundo. Sí, sí. Nuestro segundo de historia, poco de, poco de espectador. <laughs> Vaya tela. Que lo que te digo, a ver, Oreal, esto, ¿qué? ¿Tan malo te pareció? No, o sea, yo me alegro de que saquen más juegos de, de la saga Valkyr, pero esto. Justito, justito, aprobado, raspado. Eh, PS3 es un poquito chetado y ya está, ¿no? <laughs> y ya está. Un poco ¿no? bayoneta. Bayoneta 1. Sí. Es un poco. Uf, por los pelos, sí. Sí, sí. ¿Pastor? No sé. Adiós, okay. adiós. <laughs> eh, sí, Silencio dramático. Que... Sí, no, porque, joder, lo veo. Veía las escenas de combate y veía un escenario tan vacío que sí. es más de tiempos de, pues de PlayStation 3, ¿no? de esa generación de, bueno, tienes ya un modelado decente, pero no puedes meter nada más en pantalla. Y aquí veía esos escenarios tan amplios con dos personajes pegándose ahí, no sé, me parece pobre. Y no, siendo una saga como Valkyria Profile, que, pues, que es muy respetada por el fan del rol, no creo que los fans de esa saga. Estén esperando sí. esto, ¿no? Y si a lo mejor querías aprovechar el universo. Llámalo no sé. de otra forma, ¿no? Claro. Sí, llámalo. O, o, o eso, si quieres aprovechar el universo con otra. con algo distinto, pues haz un For Poken, ¿no? Que al final ya es más llamativo, luce mucho mejor, pero es que esto es un juego barato. Yo creo, de... que Alberto, que es justo lo contrario. Que tenían esto más o menos medio hecho y decimos, ¿y cómo lo sacamos adelante? ¿Y si le metemos en la licencia esta para ver si así tiene <laughs> un poquito de tirón? Está un poco conocida, que no sé... Se... Eso iba a decir yo. Estáis hablando de esta saga como, wow, como si fuera Final Fantasy. Esta saga Hombre, no la conocen visto visto, en bendito. A mí? tener un, general, tener un vamos. juego que has hecho nuevo que, que es mediocre y meterle una licencia aunque sea poco conocida, pues... Hostia, yo ahí... Fijaos lo que te, fíjate lo que te voy a decir, para mí, o sea, si quitas el tema técnico, que efectivamente, Dios mío, o sea, dices, pero no puedes acabar con esto. A mí no me pareció mal juego. Es decir, a mí los combates y tal me llamaban la atención, sin ser nada del otro mundo, no me parecía un juego malo. O sea, este mismo juego con gráficos pintones dirías, joder, pues no está mal. O sea, este mismo juego con gráficos coreanos, de los juegos que últimamente hacen los chinos y los coreanos, que joder, son una polla desde el punto de vista técnico. Estaríamos hablando posiblemente de otra cosa, en, mi, en combates, mi opinión, ¿eh? Los combates, lo que se ve ahí, es lo más genérico y lo más. Pero no o sea, está me... mal. Sí, pero, gente, está pero mal. no está mal. Pero no está mal. O sea, no es de decir tío. es una basura. O sea, los combates de Babylon Fall son mejores, tío. ¿Qué ¡Ala! dices, tío? ¿Qué no. O sea, Yo que, no, no veo una puta sea, mierda, eh. joder, tío. tío este no, Babylon, pero, 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 lo dices demasiadas veces ya, ¿eh? ¡Qué pesado. Es, es que lo odio. O sea, fijaos bien en los combates. Sí, sí esto me lo habéis visto. Mierda, tío, no me jodas. Este, el que combate son esos, a, ver, a ver, a ver, a no, ver, que yo no le voy a defender, ¿eh? Es más, yo no le voy a Es pero vamos. Para mí el mayor, el mayor problema de este juego, aparte que no tienen un duro, se ve que es un presupuesto bajo, es que le han puesto el nombre Valkyrie. Si lo hubieran llamado no, no pero... sé qué, pues bueno. Y si, ojo, y terminar con esto, que esto lo hubiera metido en, Pues después del, como es del gigabasura sí. ese, sí. y ya giga está. ¿Sabes? Pues ya está. Pero bueno, no sé, gigadust. Giga pero bueno, que el, en fin. Yo creo que precisamente por tener este colofón, el, el State of Play, dejó la sensación de el sabor de boca decir, de caca. Sí, sí. Eh. Pues sí. Eso es. Pero pues sí. mira, mira los combates. O sea, a lo mejor Va a ser más genérico, más cutre. Bueno, ha visto qué pesado tío? es, tío, Pastor. Qué coñazo que lo ha hecho 27 putas veces ya en dos minutos, claro, tío. ¿Pero por qué? Porque tú lo has defendido y es indefendible esto. <laughs> Claro, tío, un, me un poco, un no poco. Que se, los combates molan, venga, coño. Los combates es están bien, no <laughs> <pasa> bien? <laughs> Es una basura eso, hombre, por favor. <laughs> ya, hala, ya tomar por culo. En es fin. una basura. Bueno, pues o sea que el, en general. <laughs> claro, terminas con esto y te quedas un poquito así, ¿no? En general, yo sigo diciendo que no me pareció tan malo, pero demasiado irregular. Y joder, yo también te digo, para meter Regenates, yo hubiera metido. Joder, mete dos minutitos más de los juegos un poquito más pintones y a correr. Y si te dura en lugar de 25 minutos, te dura 19, pues ¿qué le vamos a hacer? Es mi opinión. Pero a mí no me pareció que fuera tan malo, ¿eh? eh ¿Aureal? Yo creo que sienta un mal precedente para este tipo de eventos. Eh, porque la gente va a decir, State of Play, lo veo, ya lo veré mañana, los trailers o lo leeré a ver qué, qué ha salido. Mm -hmm. no, no genera expectación si este es el nivel. Ya, eso sí, eso sí es cierto. Eh, ¿Alberto? Sí, justo lo mismo, que al final han devaluado el State of Play. Ya son tantos State of Play que, no, que decepcionan. Sí. Porque lo, y luego la, el tema es que siempre echan la culpa al espectador, no al, al fan. Es que las expectativas hay que moderarlas. Es que estamos con lo de siempre. Tú no digas que vas a enseñar juegos de Steel Parties si luego vas a enseñar juegos de, por lo que decía, ¿no? estudios mentira, pequeños. Mentira no era. No, claro, no era mentira, <laughs> pero las expectativas están ahí. Y aquí pasa un poco lo mismo. A mí no me pareció malo porque, joder, yo estaba trabajando y estuve haciendo un montón de noticias. O sea, al final, noticias sí. salen. Y es como un Nintendo Direct normal. Un Nintendo Direct con un montón de juegos. Lo que pasa es que a veces Nintendo y no siempre lo hace bien. Pero te acaba con un bombazo. Lógicamente. Y ya te alegra. Te cierra el evento por todo alto. Y es lo que te cambia pues no, la a ver, perspectiva. A ver. A ver. Que hay muchos Nintendo Direct que nos hemos sí. cagado en todo porque. Sí, sí, no claro. una puta Ojo. Mierda, o lo que es un yo, voy, yo voy más allá. Para mí, Nintendo claro. hace mejores Nintendo Direct muchas veces que muy, Cuando se mete en E3, o sea, en los E3, sí, 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 hay algunos el que, el... Que, que son terribles. Sin embargo, de sí, repente pero... te mete un Nintendo Direct con cuatro cositas tal, te saca de primeras un no sé qué y termina con un juegazo y ya está hecho, tío. Sí, te saca un Animal Crossing, un DLC ya. y venga, y a tomar por culo. No. Eh, a ver, <laughs> lo que está pasando con los State of Play es lo mismo que está pasando con los Nintendo Direct. Hay buenos y hay malos, y hay de todo y ya está, o sea, no, no a ver no esto hay que ver, hay que tratarlo de la misma forma porque al fin y al cabo es lo mismo y yo he visto pues igual Nintendo Direct que tenía cosas muy buenas y cosas muy malas tío pero o sea no está desvirtuando nada porque está claro que el, el, la, la forma de comunicar las novedades es esta tanto por parte de Nintendo como por, como por parte de Sony pero vamos que no veo no veo la decadencia ni el problema ni no sé es que es, Joder, Nintenderos. Yo, yo, yo un poco, eh. A mí yo estoy un poco con Alberto, ¿eh? Esto me parece un poco. Ah. Porque sois unos Nintenderos. Asquerosos. No, tío, no. <laughs> Al contrario, yo joder, ya sabes que yo soy Nintendero, pero yo critico. O sea, de hecho, critico bastante Nintendo cuando lo hace mal, porque me duele más que otra compañía. Es, es así. Eh, ni más ni menos. Pero coño, no sé, normalmente. Ni... Es cierto que la mierda. Ni... Es que, por ejemplo, este mismo. Por ejemplo, tú. Estás más o menos contento con, con Returnal. Pero es que Returnal tío, no lo puedes sí. comparar con un anuncio de un Metroid. O de un Zelda o de un Mario porque no puede competir. Coño, pero no sé, pero es no? que eso en ningún caso lo compararía. Porque... Claro, pero es que bueno, normalmente no los de Direct, de un tipo a esta parte, es raro el Direct que no te mete en un, coño, una, una saga conocida bien. O sea, ni más ni menos. En mi, en mi opinión, ¿eh? Pero bueno, eso ya... Para gusto los colores. Y como es un Nintendo, pues es lo que hay, tío. Pues ya está. Eso ya, es. está. ya estaría. Pero bueno. Oye, pues hasta aquí... Eh, oye, un placer, Alberto, tío. Bien, me esperaba más gafapastismo por tu parte. No sé, no sé pero por qué, no sé, por lo que no sea. No sé por qué me has puesto la etiqueta de gafapasta, <laughs> porque si sí, <sigue risa> súper normal. Hostia, o sea, un, po un poco sí, un poco bastante. Bueno, sí. Te lo has, me... te lo has ganado. Te lo has no, ganado. me pasa que... O sea, yo juego a juegos retro, pero son juegos retro de PC. Entonces, claro, tú juegas, haces lo mismo, pero con juegos normalmente de consola. Pero a mí me llaman gafapasta y tú no te llamas gafapasta. Pero... Claro. <laughs> claro, Ahí están, no hay más. Claro, o sea, jugamos exactamente los mismos juegos. Porque si vamos a despreciar a alguien, yo desprecio a los demás. A mí mismo, claro. no, por favor. Eso es. Pero, pero no eso lo hagas es, con es, hipocresía, es cabrón. Sí, es, es un poco así. Eh, eh, joder, me lo dijo el profesor de inglés el otro día. Se llama NIMBY eso. Not in my backyard. Yo soy, yo hago eso. Es decir, que yo quiero muchas cosas, pero no, que no me afecta. Pero en mi bueno, casa no, ¿no? En mi casa no, correcto. Eso es. Eso es. Me encanta esa palabra. Soy fan de, de NIMBY. Así que pero, que pero lo que pasa ahí. bien, tío. Y además, sé que Babylon Fall le gusta mucho a Lázaro. Joder, sí, estoy claro encantado, que... tío. Me has quedado con eso, ¿verdad? ¿A que sí. sí? Es... Como no Ojo, lo has dicho cuidado. apenas. Estoy valorando eh, retomar la partida. <risa> <risa> Porque, ya, ya... Y acabártelo como. Ojo, claro, como y lo dice un pavo que se acaba el Code Bane. Claro. Siendo una claro. auténtica escoria. ¿Qué te parece? O sea, que lo de Code Bane, ya desde, desde, el, no sé, desde la, las primeras dos horas, sabía que me enfrentaba a un, a un truño <laughs> importante pero sigue adelante. Y ahora sí y aún así claro. para luego los juegos lo juego gordos lo dejo a medias ¿Eh? es que soy imbécil soy imbécil sí. está? ¿qué te parece luego lo... solo te que a soportar todos los programas qué te parece Alberto este cosa no, maravilla. madre esa mía, te ocho. curte sabes en la vida sí sí ya sí eso, eso es lo que me da fuerzas pero bueno te en fin. cutre es... Joder, 5 sí. de 5, pleno, ya con eso acabamos. Pleno, es, es que lo que no, hay. Que vamos a... Es que estoy enfermo, tío, es, es mi excusa. Se nota, Al... se nota. Para Al... los chistes sí, sí. de mierda. Madre mía, que un placer, eh, Alberto. Sobre todo teniendo un sábado aquí, o sea, aquí. Que también te digo qué vida tan triste llevas, pero yo encantado de que tu vida sea una basura. Yo, yo muy muy contento de pues eso. De que, es imposible pues, que no sueltes una puñalada. Cada no, vez claro. Además, al final, ¿te has dado cuenta? Eso lo hago sí, mucho, sí. me encanta, tío. Para que no es tengas como... ahí mucho margen, te quedes ahí escocido y digas, hostia, qué hijo de puta. Pero no, claro. no, no pueda defenderte. Eso me encanta, para, tío. Para Exacto. confundir, ahí. Sí. Como muchas así. gracias, cabrón. Ay, ay, ay. Y ya como está. No... Eso es. es. Pues oye, que la semana que, la semana que viene. Me ha... Eso sí, si has tenido suerte porque el programa ha sido muy corto, que lo sepas. ¿eh? Ha sido dos horas y media, dos horas y cuarto, sí. una cosa así. O sea que puedes darte por satisfecho. Eh, así que no Ya día días, días. me metes vamos. uno de cinco y ya sin problemas. No desideas, no des que también. <laughs> no, 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 por favor. <risa> <risa> no, no que, lo también, hagas. que también podría ser, pero bueno. Sí, sí. Oye, hey, cha... perdón, perdón por, por mis toses eh, y por, sí. mi, por mi voz. Lo siento, pero. Que... Yo pediría perdón por, por tus pongo... chistes. Pero vamos, no, perdón por, mi, por mis chistes principalmente. Sí, eso sí. Y, y, y lo, la tos es... que se me haya escapado sin mutear el micro, lo siento, los oídos y eso. Lo bueno, que sí, que hasta luego, que, la, que está control ahí, que tal, que sí, tiene que hacer que, no sé qué, la que cena, ya está no ahí control la... con sus cosas. Correcto. Qué maravilla. Eso. Es. Perdón, eso. Por, perdón por mis tetas, dice en el chat. <risa> <risa> Vaya tela. Pues eso, es la semana. Bueno, la allá, semana allá. que viene más, no sé cuándo. También te digo. O sea, que es lo que decir. No sé, no tenemos claro cuándo vamos a hacer el siguiente. Ya lo, ya lo diremos. Eso es. Chao. Muy lo claro. que sí que es que Alberto no estará. Alberto la dejamos descansar ahí con sus gafitas y esas cosas. Así que nada. <laughs> Chao. Hasta, la, hasta cuando sea. Saludos. Hasta lo que haga falta. Adiós. Adiós. Adiós.